Muy buenas noches a todos, bienvenidos a CENSAC. Estamos en esta subida a la Braguía eSport, estamos en CENSAC en esta sesión número 1 y con nosotros esta noche nos va a acompañar en la cabina de retransmisión Marcos Abengozar. Muy buenas. Buenas noches a todos. Bueno, pues empezamos otro evento, evento 13, el primero que hacemos como Club Sin Racing. Dentro de, bueno, CENSAC, siempre dentro de Club Sin Racing, seguimos siempre con CENSAC. Y bueno, Marcos, no sé qué te ha parecido el plantel de pilotos que tenemos esta sesión. Recordemos que hemos hecho récord de inscritos, 220 pilotos inscritos, así que muchísimas gracias a todos los pilotos que, bueno, pues que han estado ahí atentos a la web, a todos los cambios nuevos que han habido. Y bueno, pues lo dicho, Marcos, ¿qué nos puedes decir? La verdad que bastante amplio, mucha gente en esta subida y que se ve bien. Ya te digo. Bueno, comentar que Marcos es la primera vez que comenta conmigo una retransmisión. No sé cómo saldrá esto, pero yo creo que bien, ¿no? Va a salir bien, va a salir bien. Comentar también que de la categoría C1B y C1A hay un total de 14 pilotos. Hay 3 bajas. Bueno, supongo que a lo largo de las sesiones siguientes, pues igual alguno se podrá recuperar. Dependerá de si hay plazas o no. Luego tenemos en categoría C2 los primeros 4 participantes, con bastantes pilotos de categoría C2. Y luego tenemos el primero de los C3, así que ya tenemos el primer C3 en esta sesión. Y es Dani Cruz, el primero que saldrá. Así que, bueno, dar la salida también ahora mismo a los Drifters, pero antes de ello, tenemos aquí ya a Garen y Cristian Caride. Muy buenas. Muy buenas. Bueno, pues antes de que salgáis, bueno, Cristian. Buenas. Comentarnos un poquito cómo han ido los entrenos, qué sensaciones tenéis del tramo y qué opináis de ello. Bueno, en principio un tramo rapidísimo, exigente sobre todo por las curvas rápidas, porque al final las lentas, a la mínima que le pillas un poco el truco, pues se pueden llevar, y sobre todo el tema de los laterales de la carretera, que no, ahora mismo se me ha olvidado cómo se llama, los adoquines, no, adoquines no. Las cunetas. No, las cunetas, eso, joder, con lo de cuneta, que tengo amigos que tienen grupos de cuneta racing. Y eso, una rueda, pues bah, pues estás perdidísimo. Pero bueno, intentaremos dar lo mejor como siempre y gas. Eso es. Cristian, ¿algo más que añadir? No, nada. Bueno, pues tirad para arriba que tenéis a... ¿Estáis tirando ya para arriba? No. Ahí que vamos. Yoshiki se nos ha ido. Bueno, se está haciendo el tramo. Bueno. Tenemos un pequeño problemilla también. No está hoy Pedro Luis Alvarado, nuestro pastor pelitos. Y bueno, pues está haciendo su labor Asier Gil. Así que, bueno, muy agradecidos todos los organizadores de CENSAC por que este piloto se haya ofrecido a ayudar a que todo vaya bien. Con él estará Yoshiki también. Intentando gestionar a los pilotos para que no haya ningún imprevisto. Y bueno, vamos a enfocar ya a los drifters. Te voy a dejar un poquito hablar, Marcos, que te tengo muy callado. Perfecto. Sí, espectáculo los drifters van a dar, eso está claro. Porque, bueno, he tenido el placer de hacer drift con ellos y... tienen mano. Pues si eres uno de nosotros. Claro. Grande, Marquito. Oye, decir a todos que Marquito se está currando unos coches porque hace diseño 3D y va a haber cosas muy muy frescas gracias a él, así que ya veréis, ya veréis. Eso esperemos, que guste a la gente. Sí, sí, sí. Sí, señor. Bueno, pues con eso nos quedamos, con esa noticia de lo que, bueno, lo que va a venir para los siguientes eventos de CENSAC Drift Show. Comentar también, bueno, nos llega el primero de los LUTs, muchísimas gracias a todos que mandáis LUTs al canal como señal de apoyo. Y mira, el primero es de Inés Benítez, nos dice, ya no sé qué poner para no repetirme, top LUT, pole, que pone el número uno. Bueno, pues lo que estábamos diciendo, Marcos está haciendo un gran trabajo con eso del tema de los 3D,
así que en breve lo podréis disfrutar y bueno, el show de Drift pues seguirá creciendo, ¿no, Garen? Sí, sí, sí. Ya, decir que el primer proyecto está prácticamente acabado y los siguientes, bueno, va a ser un show, como dice el nombre del grupo. Va a ser muy llamativo la intención. Sí. Bueno, también muchísimos espectadores que se nos unen a la retransmisión. Muchísimas gracias a todos. Muchos ánimos para Dani Cruz de esta sesión, por lo que he podido leer. De todas formas, bueno, los drifters luego ya se pondrán a leernos también, ¿no? Un poquito el chasis posible. ¿Garen? Sí, leeremos lo que podamos. Y Marcos, ¿cómo estás viendo este comienzo del CESAC Drift Show? Increíble como siempre, que no podemos esperar menos. Hemos visto un cambio de posición porque la verdad es que el BMW tira muchísimo más que el Toyota. Uy, uy, bueno. Pequeño golpe. No sé, no se ha visto la retransmisión. Justo ha ido a poner la cámara on board de Garen. Perfecto, entonces no ha ocurrido nada. Garen está detrás. Bueno, pues pues eso. Respecto al tema del CESAC Drift Show, también hay que comentar que bueno, va a cambiar un poquito el formato. Vamos a tener el CESAC Drift Show en todas las sesiones, pero la tendremos al principio y al final, cosa que bueno, que cambia un poquito y que pues anteriormente pues no ha sido así. Está muy bien. Yo creo que va a ser abrir y cerrar la subida. Eso es. Yo creo que va a quedar muy bien porque es un show y el show no puede abarcar mucho tiempo. Porque pierde gracia, ¿no? O sea, mejor verlo como algo más de un momento. Y así pues intentaremos agilizar un poquito también más el tema de las sesiones. Comentar que los pilotos van a salir con medio minuto de diferencia en la primera subida de entrenos y la primera oficial. Y también comentar que la segunda oficial, la última, saldrán con un minuto de diferencia. He dicho medio minuto, ¿no? Sí. Ok. Sí. Pues eso, saldrán con un minuto de diferencia en la última para que puedan ir con más tranquilidad y a la vez pues agilizar un poquito porque son 220 pilotos los que tendremos de hoy hasta el lunes, que tenemos dos sesiones el lunes. Esto empieza a llenarse ya demasiado de sesiones, pero bueno, al menos nos lo pasamos bien y eso es lo que cuenta. Eso, a ver cómo se da la primera sesión. Porque con medio minuto de diferencia, un tramo bastante rápido, si alguien se da, puede que haya cosas interesantes con los pilotos que vengan detrás. Eso es. Y bueno, pues comentar también, vamos a hablar un poquito también de la subida que tuvimos ayer. Recordemos, este es viejo, Visido 90. Bueno, vale, me parece que está hablando de los iconos del canal. Ya te están poniendo verde. Sí, 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 sí. Bueno, pues lo dicho, ¿qué estaba diciendo? Que se me ha ido por... Ah, sí, de hablar de lo que ocurrió ayer. Ayer tuvimos esa Copa Bus, que fue la velada de presentación de esta subida virtual. Ya tenemos a los ganadores, entre ellos nuestro colaborador Alberto Torres, con esa primera posición, vuelve a ganar. Y, por tanto, bueno, pues vamos a aprovechar este momento antes de empezar con las entrevistas. Mientras intento de encontrar el coche de nuestro amigo Asier, a ver si lo encuentro, porque está un poquito complicado. Sí, que Assetto Corsa ha decidido que la grúa no va a formar parte hoy de las entrevistas, parece, porque me acaba de tirar del servidor. Bueno, empezamos pues, bien. A ver si podemos solventarlo rápido. Tenemos a Marcos. Marcos, ¿tú tienes el volante montado? Por supuesto. Vale, pues vete. Me voy contigo a la zona de entrevistas, ¿vale? Vale, cojo mi coche. Sí, claro. Vamos, que ya me he montado ahí en la parte trasera, ahí como un niño pequeño, asomado. ¿El cinturón? No puedo, estoy asomado para adelante. No, que no quiero problemas. Bueno, voy a intentar a ver si puedo encontrar otra posición. A ver, ya está, ya estoy de pasajero. Vale, cinturón tiene puesto... la grúa justo detrás. Bueno, por si acaso se aguanta. Perfecto. Voy a la zona de entrevistas, ¿no? Venga. Eso es. No sé si sabes dónde es, pero yo te lo digo. Sigue para adelante, sin miedo. Todavía queda un ratito. Hasta que veas la siguiente casa, puedes seguir, vale, sin miedo.
Sí, porque ahí ya lo vimos ayer. Ahí está esta casa de la derecha, ahí, que se vea la pancarta de Censac. Ahí, ahí. Frena, 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 ¿qué te pasas? Ahí está. Pues me voy bajando. Frena bien. Bueno, pues aquí va a ser la zona de entrevistas. Aquí tenemos ya la grúa también. Que se nos mete. Ay, que nos va a tapar el. No, ahí no te pongas, Asier, que si no, no vemos el cartelito. Ahí está. Vale, pues. aparcar los coches un poquito mejor. Porque esto está un poquito turbio ahora mismo. Me da a mí el olfato que me va a volver a pasar, pero. Bueno, bueno, pues ponte delante y si eso echas para atrás y te pones donde está él, ¿vale? Marcos. Aparca delante. Vale. ¿En el césped? Sí, sí, delante. ¿Cómo está él? Pues. Pues se ha metido mucho en el césped, pero bueno, con que se hubiera puesto en el carril ya era suficiente. Sí. Por si acaso, ¿no? Viene alguno más lanzado de la cuenta. Claro. Bueno, aprovecho mientras se pone el primer. Bueno, el primer no, el coche de organización. Mientras se pone bien puesto, porque creo que. Bueno, está bien ahí, no te he dicho nada. Marcos, perdona. A ver si podemos encontrar. No me voy a quedar toma. Tirado en la. Vale, Asier, échate un poquito para atrás, porfa. Pegadito para la derecha, échate un poquito más para atrás. Más. Ahí está. Perfecto. Y si quieres, échate un poquito para atrás, Marcos, que serán los coches de organización. Ahí en la imagen de entrevistas. Ahí está. Para ahí. Ahí, perfecto. Muy bien. Buenos aparcadores tenemos aquí en la organización. Bueno, pues vamos a empezar ya con las entrevistas. Ves si quieres Asier teniéndote los pilotos. Si quieres decir algo antes. ¿Los vamos a pasar por orden de inscripción o tal como están? A ver, ahora mismo yo tengo en la tabla que el primero. Perdón un momento, porque es que tengo abierto otra cosa. El primero sería Damián Fernández. Creo. ¿Y cómo tienes eso ordenado? Bueno, pues. Da igual, si no, como tú lo tengas, no pasa nada. Vale, venga. Me vas diciendo qué piloto vienen y todo correcto, ¿vale? Vale, los voy pasando entonces al canal, ¿no? A eso tu canal. Es. Bueno, pues. Vale, pues. Aprovecho. Ok, mientras me aprovecho y comento un poquito los colaboradores de esta subida virtual, que son los siguientes. Empezamos con la organización. Este campeonato es posible gracias a todos los administradores y moderadores de Censac y por tanto de Clusin Racing. Bueno, tenéis la web ahí. También gracias a la Tula Sport, que ha hecho posible de que esta competición se convierta oficial. Y luego, por supuesto, a Rally Valles Pasiegos, que bueno, que es la escudería que hace la subida real y también la que colabora con la virtual para que se puedan llevar a cabo. Así que invitados estáis todos para ver la subida real en la subida Labraguía en Cantabria, que es este fin de semana, este sábado. Luego hablamos de los colaboradores de Censac y de Club Sin Racing, Astro Sin Race, Gesvan, Rallyon, Rack Service y Rivera Joyas. Tenéis todos los colaboradores abajo y también, por supuesto, a los colaboradores de la subida a Labraguía eSport, que son Almacenes Pola, Asociación Deportiva Valles Pasiegos, Bus eSport, Carrocerías Barquín, Casa El Macho, Construcciones Aedo, Junta Vecinal, de Villa Carriedo y Mármoles Penagos. Así que, bueno, no sé si ya estará Asier por aquí. Marcos. Sí. ¿Está por aquí, Asier? No, parece todavía no está. Ok, bueno, pues en breve irán viniendo los pilotos. Conforme escuchen la salida, irán avanzando de uno en uno hasta esta zona. Entrevistaremos y luego tendrán que seguir. Vamos a ver cómo va esto, porque esto es un poquito una, entre comillas, prueba. Es un formato nuevo para intentar agilizar el tema. Y bueno, pues igual esta primera sesión o segunda va un poquito más lento, pero seguro que luego, a largo plazo, lo veréis que queda mejor. Pues chicos, si queréis decir algo, es vuestro momento. Si no, pues. Nada, esperar que se le dé a todos los pilotos muy bien la subida y que se lo pasen bien, que es lo más importante. Mira, pues ahí llega el primero de los participantes. No sé muy bien cómo está gestionando esto Asier. Hola. Buenas. ¿Qué hay? Buenas noches. Pero no sabemos quién eres. Bueno, Damián, ¿no?
Adrián Martínez. Adrián Martínez, bueno, pues Adrián, objetivos para hoy. Bueno, pues el objetivo es acabar la carrera con el coche intacto, que le hemos echado un dinerito en lo harto y no queremos romperlo. Bueno, pues... y pasarlo bien, sobre todo pasarlo bien. Eso es, has tenido algunos problemillas, pero bueno, esperemos que esos hayan sido todos los problemas de la noche. Así que, nada, mucha suerte. Y no sé si Marcos te querrá preguntar algo. Yo creo que estamos pasando de medio minuto. Lo que no entiendo muy bien, Asier, ¿por qué no ha traído el bot para acá? Y me tiene un poquito loco con ese tema. Está bajando a los pilotos que vamos a entrevistar, parece. Ya tenemos el bot por aquí. Ok. No, pero el bot, y no solamente el bot, sino los pilotos también. Bueno, pues Adrián, muchísima suerte. Si quieres mandar un saludo a Aldo rápido, si no, pues te vemos. Muchas gracias, le mando un saludo a Iván Carretero, a Iván, que está trabajando viéndome. Ok, pues tírale para arriba, Adrián. Vámonos. Vemos un Mazda que va echando marcha atrás, con miedo. Vamos a decirle a Sir que se venga para arriba y que traiga a todos. Que avance el Mazda. Que no entiendo muy bien cómo lo está haciendo tanto Yosuke como... Está bajando según su orden. Sí, pero si el bot está aquí ahora... No entiendo muy bien qué... Bueno, esto es para que veáis que es complicado. Es bastante complicado. Mira, vamos a traernos a todos los pilotos. Vamos a traernos a todos los pilotos. Y así será más fácil. Si queréis voy entrevistando al siguiente piloto. No, pues espérate, si todavía no está... Asier, os he traído todos aquí, ¿vale? Sí, sí, mejor. Vale, ha salido ya para arriba Adrián Martínez, así que Adrián Martínez ya lo llevamos al Star Chrono, ¿vale? Y eso vamos haciendo con cada uno de los pilotos que entrevistamos, ¿vale, Asier? Vale. Y me tenéis que decir qué piloto es el siguiente que venga. Conforme escuchéis pitidos, el que está, el Mazda MX-5 que está ahí, que avance hasta la grúa, bueno, que venga ya. Alberto Ayala tiene que ser. Vale. David iba más tarde y se ha adelantado de la fila. Así que Alberto Ayala, por favor, pasa al lado de la grúa para la entrevista. Bueno, al final ha sido un poquito más lento que... Bueno, cosas del novato, ya sabes. Bueno, pues aquí tenemos a Alberto Ayala. Alberto, coméntanos un poquito qué objetivos tienes. Bueno, yo con llegar sin destrozar el coche me conformo. Bueno, pues eso creo que será fácil. Si quieres mandar un saludo o algo, recordemos que tenemos poco tiempo. De momento, a disfrutar la primera subida y a ver cómo se da. Ok, pues mucha suerte y nada, mucho gas. Nada, muchas gracias. Vale. Ahí vale, sube Alberto ahora. Ayala. ¿Y quién viene ahora? Te va a llegar ahora mismo Alexander Iglesias. Ok. Con un Volkswagen Fox, ¿no? Sí, eso es. Vale, pues Marcos, todo tuyo. Muy buenas. Hola, ¿qué, buenas. ¿Cuáles son los objetivos que tienes para esta subida? Bueno, intentar no acabar en una cuneta y ser lo más rápido posible. Acabar. Genial. ¿Muchas prácticas has hecho? Pues estuve toda la semana con la pista en pruebas y sí, muchas, muchas. Perfecto, entonces de las cunetas te puedes olvidar porque arriba llegas seguro. Seguro. Bueno, pues conforme escuchemos el siguiente pitido, el coche que esté en el que tenga que llegar aquí lo dirá Asier, viene, ¿vale? Y el que está, o sea, Alexandre Iglesias, continúa para arriba, ¿vale? Okay. Ahí está, Sandre, muchísima Venga. Suerte y nada, que vaya muy bien. Gracias. No, y ahora viene Carlos Casanova con un Suzuki Swift. Venga, vamos a darnos prisa. Bueno, estamos muy lejos para hacerlo. Déjame un inciso, sí, que vayan avanzando todos un poquito hacia adelante. Pero es que entonces se le cuenta el tiempo, Asier. Bueno, cierto. Vale, ves que estamos un poquito lejos, sí, de entrevistas. Hombre, bueno, ¿cómo son las entrevistas? Carlos, muy buenas. Buenas noches. ¿Cómo te encuentras hoy y qué objetivos te marcas para...? Tenemos que dar un minuto más. Pues mira, acabar, voy a intentar acabar porque no he podido entrenar mucho, así es que el objetivo es acabar. Se te escucha muy flojo, Carlos. No sé si podrás... ¿Ahora mejor? Sí, ahora sí. Voy a intentar acabar y tampoco me he puesto muchas metas, porque no entrena mucho. Bueno, es uno de los pilotos que lleva más tiempo aquí en Zenzac y bueno, pues la verdad que a mí me alegra personalmente mucho el volverte a ver por aquí y creo que te vaya muy bien.
Bueno, muchas gracias. Venga, pues ahí va a arrancar Carlos Casanova. Detrás de él vendrá Asier. Damián Fernández con una Barth 500. Pues ahí viene. Marcos, todo tuyo. Perfecto. Dejamos un minuto, ¿vale? El medio minuto como para que llegue y otro medio minuto para que suba. Okay. No, no, no. Muy buenas, Damián. Hola, buenas. Buenas noches. ¿Cómo encuentras la subida? Muy guapa. La subida muy guapa. Esas cunetas que hay hace que la subida tenga un poco más de dificultad. Y bien, vengo de... Bueno, el primer evento que corrí con Censa fue Hondarribia. Ese sí que es complicada, por lo que bueno, esta es un poquito más fácil que ha sido Hondarribia. Entonces perfecto, si superas Hondarribia esta va sobre ruedas. Sí, a ver si no tocamos el coche y bajamos de 3.50 que estaría bien ya. Perfecto, muy buen tiempo la verdad. Pues nada, vale, chao. Mucha suerte. ¿Qué piloto era? Porque al final no me ha quedado claro. Era Damián. Damián, ok, Damián. Ok, y ahora llega un mini. Que si Asier no nos dice. David Hornillos, perdona, David estaba Hornillos. Okay. Hola, buenas. Muy buenas, David. Bueno, David, ¿qué objetivos te marcas para esta subida? Y bueno, ¿cómo te ves? Bueno, vamos a intentar llegar arriba y a ver qué tal en los tiempos. No sé cómo estará el mini comparado con los tiempos de otros coches, a ver si no se queda muy atrás. Bueno, esperemos que vaya muy bien. ¿Qué dorsal eres, Luis? ¿Luis? David. Ah, David, vale, perdón. Es que, claro, yo vi mirando el display y cómo está. Vale. Pues David, nada, mucha suerte y que vaya muy bien, ¿vale? Venga, muchas gracias. Marcos, ahora... Sí, Didi. Ahora va a venir David de Ryder con un Mazda y déjame que haga un inciso, por favor, para okay. que hagamos esto un poquito más rápido. Todos los pilotos que están en box, por favor, avanzar despacito, con calma, hasta la línea de salida. Que algunos es que están muy, muy, muy lejos. Pido perdón a todos los espectadores porque Pelitos me ha dejado aquí con este marrón, a mí y a Yoshiki, y es mi primera vez y esto es un jaleo terrible. No te preocupes, es que es complicado. Yo también con el tema de la nueva web tengo los nombres mezclados y la verdad que bueno, tendré que darle una vuelta para tener los nombres de los pilotos y saber quién viene. Así que Marcos, te voy a dejar a ti que preguntes a David Reader y en la siguiente salida pues ya seguimos, ¿vale? Perfecto, muy buenas David. Muy buenas. ¿Cómo va el Mazda en esta subida? ¿Qué tal las sensaciones? Bueno, la verdad es que la primera vez que estoy con el coche este, es mi primera vez aquí y patina bastante, pero bueno, intentaremos llegar arriba y a ver qué sale. Es un coche que parece que no, pero he visto tiempos muy buenos para ser un coche de alquiler, o sea, puedes estar bien arriba. Solo que yo no soy muy bueno tuneando y voy con el coche tal cual de serie y no sé hasta dónde puedo llegar, ya veremos. A ver si llego entero y... Tiene que haber esperanzas. Venga. Que se dé muy bien la subida. Muchas gracias. Mucha suerte, David. Gracias. Pues ahí arranca David Reader y el siguiente en llegar será con este Suzuki Swift N3. Endika, ¿no? Endika Echevarría. Mira, este me lo sé por el skin. Buenas, Endika. Hola. Bueno, ¿cómo te ves para afrontar esta subida a la Braguía? Bien, en un principio bien. Intentar no penalizar, no pegar ningún golpe y disfrutar. Bueno, pues Endika, muchísima suerte. La verdad que me tiene un poco loco con el tema de los medios de los 30 segundos. Me tiene un poquito loco todo el tema. Sí. Así que nada, lo dicho, mucha suerte. Si quieres mandar un saludo o algo. Un saludo a todos, seguido de esos que nos siguen en el directo. Ok, bueno, encima muy escueto para complicar un poquito más las cosas. nada, yo espero que te vaya muy bien, Endika. Ahí tienes la salida, ¿vale? Y, vale, gracias. Venga, pues tírale. Ahora vienen dos pilotos, ¿vale? Vamos a subir dos. Pues no sé cómo hacerlo. Así es, yo creo que debería subir uno hasta la zona de la grúa y otro que se quede por mitad o cerquita en la recta, porque si no, esto va a ser un show. Y por lo que he leído en el chat, no hay
no hay orden, o sea, los que vienen ahora mismo no saben cómo van. No, es que nos hemos tenido que bajar todos por el adelantamiento que hemos tenido de David Ryder, nos has bajado a todos aquí, entonces ya no he podido seguir organizando el orden de salida. Si quieres los organizo en directo o como veas. Bueno, da igual, vamos con los que vayan, ya están aquí, vamos a Raúl Ochagavias, seguro. Ven, estoy aquí ya. Bueno, es Raúl. Vamos a hacer una cosita y así sé qué nombres son los que llegan. Raúl, ¿qué objetivos te marcas para hoy? Pues nada, a ver, ya sabes que a última hora adquirí este Adam y yo creo que llegar arriba y por lo menos intentar clasificar dentro de los Adam lo más arriba posible, a ver qué tal será el tema. Ya sabes que llevaba bastante tiempo sin participar. El trabajo y las cosas pues que no te dejan muchas veces correr todo lo que te gustaría, pero bueno, ya estoy aquí de vuelta. ¿Vale? Eso es. Pues Raúl, espero que vaya muy bien esta subida. Tú la tienes cerquita. Y bueno, yo creo que la vas a disfrutar, ¿no? Gracias a todos por conseguir todo esto, ¿vale? Eso es. Venga. Grande Raúl, duro. Pues se nota que lo conoces. Bueno, detrás viene Aitor Álvarez, Marcos, con un Clio Super 1600. Te lo dejo a ti. Perfecto. Buenas, Aitor. Buenas. ¿Cuáles son los objetivos con este Renault? ¿Te puedes estar arriba? Sí, pero no practiqué mucho, la verdad. Y bueno, intentar hacer un buen tiempo, pero no liarla. Bueno, mientras vayas asegurando en esta subida con ese coche, puedes quedar delante, por lo menos en esta sesión. Sí, la cuestión es en las otras, que hay mucho competente por ahí todavía. Para eso hace falta práctica. Sí. Una poca. ¿Quieres preguntarle algo más, Bane? No, simplemente desearle mucha suerte a Sier, perdón, a Aitor. Gracias. Y que nada, que disfrute del tramo. Gracias, venga. Hasta luego. Hasta luego. Por cierto, podríamos avanzar a todos los pilotos. Como son las entrevistas, los tiempos no van a ser buenos. Ya, pero el tema es que en las entrevistas, en la sesión de entrenos también, y se supone que, bueno, pues que aquí cada uno se juega su salida, su orden de salida, pero bueno. Vale. No pasa nada. Tenemos ya a Emilio Guillén con este Ford Escort RS1600. Muy buenas, Emilio. Buenas. Emilio, ¿qué objetivos te marcas hoy con este coche y cómo te ves? Llegas al 340 porque no he practicado mucho y las cunetas no me dejan llegar arriba. Pero está buena. Está guapa la subida. Bueno, ¿y el coche cómo se comporta en ella? Que es un coche un poco delicado. Bien, bien. Un poquillo difícil de controlar, pero va bien. Ok, bueno, pues espero que lo disfrutes y que puedas aguantarle esa parte trasera. Mucha suerte, Emilio. Y ahí está. Arranca Emilio Guillén. Detrás de él vendrá ahora Naucet Bolaños con el dorsal. Bueno, a ver si lo veo, porque no me lo sé de memoria. 239, uno de los chicos que trabajan para hacer los skins del Decensac. Muy buenas. Hola, buenas noches. Bueno, pues Asier, te lo dejo a ti, a Naucet. Muy bien, pues Naucet, ¿qué tal ves este tramo de la Braguía? Este tramo me encanta, un buen trabajo por parte de Wong. Yo le quiero felicitar por el trabajo. Y nada, ahora mismo me acabo de dar cuenta que el coche lo tengo roto. No sé, no me va las marchas, no sé por qué, así que a pasar el rato. Bueno, pues problemas de última hora para Naucet. Sí, sí. Esperemos que te sea poco y tengas mucha suerte. Supongo yo que el problema es que se me han puesto los cambios automáticos. Bueno, algo. Pues, Naucet, mucha suerte. Venga, vamos a ver lo que puedes hacer. Madre mía, qué problema, ¿no? Sí, hay problemas sensibles, Bueno, aquí viene ya Dani Cruz con ese bonito Toyota, con una skin multicolor, muy bonita. Eso es, estrenando categoría, aparte de coche, y el primero y único piloto de categoría C3 que vamos a tener esta sesión. Pues, Marcos, te dejo a ti con Dani Cruz. Muy buenas, Dani. Buenas, Marco, ¿qué tal? ¿Cómo ves este pedazo de coche en esta subida? Pues súper divertido, me encanta el coche, súper llevable. La verdad que contento, aunque tengo que ir despacito porque no me quedan cunos por si acaso lo rompa.
y pierda el coche, pero a divertirme, a disfrutar del coche sobre todo. Coche que pone los dientes largos, soy piloto, ¿eh? Ya me gustaría a mí tener ese coche. Pues la verdad que lo que pone el freno mano, es lo que le da gusto al coche. Perfecto, que se te dé bien la subida. Gracias, buena suerte. Hasta luego. Bueno, pues arranca Dani Cruz y viene ahora a Corán Medina con este Renault Clio. Muy buenas, Corán. Hola, buenas, chicos. Bueno, objetivos para hoy, Corán. Pues me marcaba cuarto o quinto, pero viendo los problemas de Neuset intentaremos llegar a podio, ¿no? Eso es, eso es. Intentaremos llegar alto y bueno, como sale, estrenando monturas. Bueno, pues ¿quieres saludar o comentarnos algo más del tramo? No, o... simplemente también agradecer a Wong y a la organización, ¿no? Y que pese a todos los problemas, pues siempre sale adelante. O sea que felicidades a todos. Bueno, y un poquito más. Se agradece tus palabras a Corán, te lo aseguro que te lo agradece Won. Aunque no sé dónde estará, porque creo que hoy tenía concierto, así que tiene que estar. Está ocupado. No creo que esté viendo el directo. El mejor lugar. Eso es. Así que nada, a Corán, muchísima suerte, espero que disfrutes del tramo y de la experiencia. Así que para arriba y mucha suerte. Bueno, gracias. Bale, tenemos a un piloto con problemas. Está el último aquí esperando para salir. Dice que tiene el volante que no le funciona. Pues que si todavía no ha salido, que salga del server y vuelva a entrar. Vale, pues ¿vale? Ahí lo has oído, José. Sale, vale. Y vuelve a entrar mientras acaban el resto de pilotos. Sí, tenemos también a Rafa Iglesias ahora con este Abarth. Lo dejo a ti, Marcos. Muy buenas, Rafa. ¿Cómo piensas que va a ir esta subida? Rafa tenía problemas con el micro. Tenía problemas con el micro, igual... A lo mejor nos está escribiendo. Sí, antes hemos estado solucionando algún problema y a veces le iba el micro, a veces no, así que creo que nos vamos a quedar con las ganas de escucharlo. Y ahora mismo, de hecho, está muteado, pero bueno. Pues nada, Rafa, mucha suerte y que vaya muy bien. Tira ya Rafa y el siguiente en llegar va a ser Nacho López con este Suzuki Swift, ¿no? Es que no lo veo todavía, está muy lejos. Sí, eso es. Exactamente. Bueno, pues te lo dejo a ti, Asier. Bueno, pues, ¿qué tal, Nacho, con este Suzuki Swift, que parece que vuelan del concesionario? Como, bueno, lo vengo arrastrando todas las carreras anteriores, en esta no pude entrenar prácticamente nada toda la semana por trabajo, llevo 4 pasadas y vengo justísimo. ¿Qué te parecen las cumenetas de la braguía? Pues las acabo de estrenar esta tarde, Won hace un trabajo genial siempre con las subidas. Vosotros con la organización, tranquilos que este el directo que va a salir bien. Bueno, pues que tengas mucha suerte, que disfrutes mucho del tramo y nada, no sé si queréis preguntarle algo, chicos. No, yo comentar que Nacho López, hay que agradecerle un trabajo que está haciendo, no podemos desvelar nada, pero dentro de poco se sabrá y es un trabajo muy importante para todos los pilotos. Así que Nacho, mucha suerte y muchas gracias por ello. Nada, por la comunidad. Bueno, pues arranca Nacho López, gran tío, ¿eh? Por lo poco que he podido conocer, la verdad que hay que felicitarle. Y tenemos ahora a Luis Miguel Cayón, que bueno, pues viene con este Renault Super 5. Muy buenas. Muy buenas, muy buenas. Luis, vete un poquito más para adelante, que apenas se te ve el coche. Y bueno, coméntanos un poquito, ¿qué objetivos te marcas para hoy? Pues con lo poco que he pasado, con acabar y no comerme ninguna cuneta, creo que me vale. Porque las cunetas son traicioneras, ¿eh? El gran miedo de todos los pilotos. Eso es. Sí. Y me estrené en Hondarribia y hoy, pues... A ver, porque ya que me perdí a Lisas, a ver si podemos hacer algo. Es muy diferente a Lisas y la braguía con Hondarribia. O sea, es totalmente distinto. Pero también es muy difícil, ¿eh, Luis? Sí, por eso. Pero vamos a intentar acabar, a pasarlo bien y ya está. Bueno, pues tírale para arriba, Luis. Espero que vaya muy bien y que disfrutes del tramo. Gracias. Detrás de Luis Miguel Cayón tenemos a un piloto con un Mini. Así Iván es. Rodríguez. Hola, buenas. Muy buenas, Iván. Pues así es, todo tuyo. Bueno, Iván, ¿qué tal ese Mini? ¿Cómo va por ahora aquí? Bueno, la verdad que es un poco lento, ahogado, pero va bien. ¿Te gusta el tramo? ¿Qué sensaciones te transmite? Sí, bueno, las cunetas son algo difíciles. Porque es que te metes por ellas y vuelas.
Yo creo que es el gran miedo de todos, ¿eh? En general, el tema de las cunetas. Sí, porque te quita mucho de morder, entonces. Won se va a llevar unos cuantos enemigos. Estoy seguro. Pues nada, Iván, que tengas mucha suerte y que disfrutes mucho de la subida. Vale, bueno, muchas gracias. Un saludo a Tini, que no puede correr. Hasta luego. Hasta luego, Iván. Bueno, pues ahí queda ese saludo y esperemos que la próxima vez pueda correr. José Carlos García dice, nada, el volante se ha roto, abandono. Oh, qué pena. Pues es la primera vez que pasa esto en Censac. Una pena. Pues la verdad que sí, ¿eh? Aquí tenemos ya a Nauset Caballero. Eso es, el Benjamín de la competición. Con este Citroën C2, si no me equivoco, del equipo de nuestros amigos canarios. De Assetto Garage, en Rally Team. De Assetto Garage, eso es. Uh-huh. Así es que nada, Nauset. Hay dos equipos, grandes. Ya, es que se confunden los colores muchas veces. O sea, son distintos, pero los relacionas siempre con Canarias, que tenemos muchos compañeros aquí canarios. Eso es. Bueno, Nauset, ¿qué tal el tramo? El tramo está guay, en algunos sitios es más difícil porque vas rápido y de repente a lo mejor tienes que frenar en un momento, porque me pasó entrenando que cogí una montaña y volé. Bueno, pues ya sabes, con un poquito de calma, Nauset, seguro que consigues un buen resultado, así que, bueno, disfrútalo, si quieres dar un saludo a alguien o es el momento. Saludos a todos los que están viendo en directo y a los de Assetto Garage. Ok, bueno, pues tírale para arriba, Nauset. Y bueno, pues con él tenemos ya el último participante porque José Carlos no va a poder rodar. José Carlos, si me estás escuchando, intenta ver si puedes arreglar y aunque te hayas perdido la de entrenos, pues puedes subir la siguiente, ¿vale? Pues Marcos, te veo en el boxes, vamos a comentar, ¿vale? Y nos vamos con Asier para arriba en la grúa. Perfecto. Venga, tírale a Asier. Vale, vamos allá. Bueno, pues aprovechamos y vemos un poquito. Marcos, te vemos abajo. Ah, voy al box. Sí, eso es. Perfecto. Sí, mejor porque como tenemos a Yosiki arriba de coche cero, o sea, de coche seguridad, perdón. Era para lo de las entrevistas, pero al final no ha fallado Asier. Genial. Problemas técnicos, como siempre. Bueno, veremos a ver si puede llegar arriba. Esperemos que sí. Un tramo muy, muy, muy bonito, ¿eh? Muy técnico, sobre todo. Las cunetas creo que van a traer de cabeza a todos los pilotos. A todos sin excepción. Hay coches que son más permisivos, sus suspensiones con las cunetas. Hay otros que nada más rozarlas salen volando, se ponen a dar ruedas. Luego la zona del final es con muchas curvas enlazadas. Nos vamos a montar contigo ahí para que nos expliques un poquito cómo va todo. Bueno, pues a ver si me acuerdo, porque pasar del Mercedes a la grúa de asistencia es un poco radical. Estamos ahora en una de las zonas, yo creo que las más rápidas. Llegaríamos a esta frenada a la contra para una horquilla de derechas. Hablar y conducir al mismo tiempo con un coche nuevo es muy complicado, ¿eh? Esta curva, este bache en concreto que acabamos de pasar con el Mercedes es súper complicado y con los GT3 yo creo que también pega un latigazo muy importante. Lo dicho, estas cunetas se pueden aprovechar, pero son muy peligrosas. Esta zona también muy, 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 muy rápida. Y llegamos ya al mirador que nos comentaron ayer, que había aquí un mirador que se veía todo el valle, en esta horquilla de izquierdas. De hecho se ve. Sí, se ve ahí un poquito el muro. Se nos va recto, casi en todas las curvas así. Casi, casi. Es la primera vez que cojo la grúa, si soy sincero. Se ponen los frenos al rojo vivo. Así que vamos con calma. De nuevo felicitar, ya lo han hecho varias personas, pero felicitar a Won el trabajo que ha hecho a contrarreloj, al igual que Analisas. Yo creo que es un gran colaborador de Censac que nos va a traer muy buenos tramos en el futuro, estoy seguro. Mucho mejores de lo que estamos viendo actualmente y
y bueno, que le está dando vidilla, ¿no? Porque son tramos que nadie conocemos, nadie tenemos hasta una semana antes de la prueba, y creo que eso le da un poquito de picante. La verdad que sí, yo creo que es una, vamos, no podemos, yo creo que cuantificar lo que esto mejora, ¿no? Con este tipo de tramos, y más, los estrenamos encima con la calidad que tienen, pese al tiempo que tiene para hacerlos, que estamos teniendo muchos problemas por el tema del tiempo, ya que se está haciendo todo un poco contrarreloj. Esta curva que acabamos de pasar también, la horquilla izquierda y una derecha, justo seguido, es una curva que a mí me resulta muy complicada. No sé con coches un poquito más lentos cómo será. Y luego esta horquilla, como comentaban ayer también, con una frenada a la contra, es muy, muy, muy difícil. Por cierto, nos estaban pidiendo que pongan las luces de la grúa. Pues... son las de... pues... no te choques, por poner las luces, que si no, vamos listos. Puedo poner las luces normales, pero los rotativos creo que no se nos ha picado el cable. Vaya. Y no las podemos poner. Hay que hacer cortocircuito para poner esas luces. Seguro que ha sido Pelitos, que ha dicho, mira, ya que me va a coger la grúa, al menos le doy la mala. Sí, yo creo que me ha dado aquí pie con... gato por liebre. Gato por liebre, sí, porque pie con liebre... Y no anda esta grúa, la de Pelitos va volando. Esta no corre, ¿eh? Yo creo que la ha hecho algo. Bueno, pues habrá que ver, habrá que preguntarle luego a Pelitos. Que por cierto, no sé por dónde andará, pero supongo que más tarde o más temprano aparecerá por el directo. Y bueno, ha estado currando muchísimo para, sobre todo, llevar el cockpit mañana a la subida real, para que la gente pueda probarlo. Pero bueno, también ha estado trabajando lo que ha podido esta tarde con nosotros. Así que, bueno, pues agradecerle su trabajo como siempre, igual que a Won, igual que ahora a Sier y a Marcos, aparte de los Drifters, Garen y Cristian Caride, que por cierto ya están bajando. También pues a los chicos de los skins, a... pues es que son tanta gente que cuesta. Farkas, Fran, Oliver... La verdad que... muy, muy arropado me siento aquí en Zensac, y también pues a todos los que hacen también posible que esta subida se pueda realizar, como la misma organización de la subida a la Braguía, Escudería Valles Pasiegos, si no me equivoco. No me la quedo aprendida, y mira que lo quiero aprender, ¿sabes? Bueno, tenemos a los Drifters, bueno, bajando, haciendo un gran trabajazo. Eso es, y la Tura Sport. Te dejo, tres Marcos, perdona. Sí, las bajadas en drift sobre todo son bastante complicadas porque el coche ya patina de por sí y hay que ir casi siempre con freno en mano en todas las bajadas, y hay que tener unas manos increíbles. Y como vemos, es que casi ni se aprecia, es un control increíble. Pues Marcos, cuando te pongas con los coches, las cámaras las tienes que arreglar, ¿eh? Pues sí, hay que mirar muchas cosas, porque los coches hay que hacerle muchas historias. Es que las cámaras ahora mismo son un tema muy importante. Sí, he estado viendo otras subidas que estaban bastante complicadas. Podíamos ver los bajos de los coches a ver si estaban bien o mal, cuando queríamos ver al piloto. Eso es, justamente. Uy, cuidado, ahí parece que Cristian Caride... sí. Ahí está. Los cambios de dirección son complicados. Bueno, no estamos viendo nada ahora mismo. A ver si... ahora. Y bueno, tengo ganas de que ya comience la competición. Tengo ganas de ver esos primeros... eran 22 pilotos, pero han habido 3 bajas más. El que acaba de romper el volante. Así que son 4 bajas. Pero bueno, al menos son 19... A ver si para la siguiente subida arregla el volante. Eso es. 18 pilotos son. Por lo que he escuchado, los Autobianchi aquí parece que ruedan bastante. Es una suspensión muy dura y como pillé en una cuneta, se pueden salir incluso del circuito, del tramo. Pues no tenía noticia ninguna de ello, pero... sí. Habrá que tener mucho cuidado. Al ser tan pequeñitos y pesar tan poco, la suspensión es muy dura y los baches están bastante en la contra.
Bueno, recordar también que después de esta exhibición de drift, los drifters irán del servidor para evitar que haya cualquier problema. Y no sé por qué no están bajando los pilotos. Asier, ¿estás por aquí? ¿O Yoshiki? Bueno, Caride. Bueno, Caride. Se ha venido un poquito arriba, yo creo. Está calentándole duro, duro. Ah, pues se han ido para arriba. Están hablando Asier y Yoshiki. Vamos a ver, porque estamos retrasando un poquito esto. Es que es complicado. Es complicado porque todas las decisiones que tomas repercuten también a la retransmisión, repercuten a los pilotos. Y yo entiendo que ahora mismo Asier igual está pasando, está muy mal. Pero bueno, es lo que decían antes varios espectadores. Hay que llevarlo bien, con calma y está. Mira, ya aparece. Hombre, hay que entender que es un trabajo complicado, sí, y si es muy una persona que nunca lo ha hecho, hay que darle su tiempo. Eso es. No, y que no os hacéis a la idea. Decírselo. está saturado, ¿no? No saturado, estoy agobiado. Es algo muy complicado. Yo no sé cómo Pelitos lo hace tan tranquilo. Supongo que al final la experiencia lo es todo, ¿no? Pero muy complicado. Y eso, cuando ves que las cosas no te van bien, pues aún te agobias, sí, más. Y eso es. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Estamos aquí para pa apoyar. Y eso es, bueno. Eso es. Pues tú no te preocupes. Bueno, las cámaras tienen pequeños fallitos en la bajada. Pero bueno, al menos, más o menos, se ve el grueso. Vamos a ver la llegada de Ander Garayar a la zona de meta. Y detrás de él nos iremos con Cristian Caride. Marcos, ¿qué no? Está pasando apuros. ¿Quién? Caride, le tenemos en apuros. Ahora lo vamos a ver, ahí está, llega Garen. Y nos faltaría José Carlos, lo he visto en el servidor, pero creo que se ha vuelto a salir. Me han comunicado que ya había reparado el volante. Uh-huh. Así que le he dicho al chico que me lo ha comunicado, que no ha sido el piloto en concreto, que me escriba y a ver si cuando lleguen todos los pilotos abajo lo podemos recolocar. Es que lo he visto en algún sitio. Vale, está en el Discord. Lo voy a poner en Star Chrono, ¿vale? De todas maneras, Bale, me tienes que dar permisos para el Star Chrono porque no me deja hablar. Vale. Muy importante eso. ¿No te deja hablar? No, me sale muteado ahí y no puedo hacer nada. Joder. Yepa. Vale, no es que esté muteado. El problema que tiene... Pues no lo entiendo. Pues nada, le damos permiso de moderador y ya tiene la opción. Ya sí puedes, ¿verdad? Ya está, Bale, gracias. Te pongo de moderador y así puedes mandar mensajes. Bueno, ahora es muy importante que el primer piloto sea Damián Fernández en subir. Pedir disculpas a los pilotos por estos malentendidos que han ocurrido. Pero bueno, no, creo que es normal que ocurra. Yo creo que hay que quitarle un poquito de importancia al tema. Ya que, bueno, pues esto es muy, muy complicado y pues así lo está haciendo de la mejor manera posible. Quizás yo podría haber ayudado de alguna otra manera mejor. Y igual, pues supongo que hubiera salido. Bueno, hubiera salido de otra forma, pero bueno, no os preocupéis, era la subida de entrenos, la subida de las entrevistas. Ya para la siguiente subida todo estará controlado, seguro. ¿A que sí, Asier? Sí, estamos preparados ya para el fuego real. Esto ha sido un calentamiento, hombre, teníamos que calentar de alguna manera. Eso es. Y bueno, organizar los pilotos va a ser complicado, volverlos a poner en orden. El problema que teníamos sobre todo en este tramo es el poco espacio que teníamos. Al final hemos descubierto que tenemos ahí una bonita explanada, así que
hemos bajado los pilotes sin ordenar para ordenarlos ahí directamente desde la explanada, porque si no, a la hora de hacer alguna reparación a algún otro piloto, se quedaban en medio de lo que sería la fila. Entonces hemos decidido esta tarde, pelitos y el resto, organizarlo así. Eso es. Bueno, pues ahí estamos así viendo que... la caravana de coches. ¿Cómo van descendiendo? Okay, cada vez más interesante en cada sesión. Cada vez más gente, súper bonito, la verdad. Estamos con una cámara tipo, podemos decir, dron. Y viendo cómo van trazando la bajada los pilotos. Estaría muy divertido una cámara dron, que se pudiese controlar. Bueno, es lo que estoy haciendo más o menos. Lo que pasa es que... esto... va un poquito a trompicones, ¿no? Y hay que moverlo lo mínimo posible. Es complicado eso. Pero bueno. Ya van llegando los pilotos a la parte de abajo. Están ya en la recta, la zona más rápida de todo el tramo. Recuerdo que aquí se pueden alcanzar los 200 kilómetros hora. Dependiendo del coche. Claro, hombre, lógicamente se puede alcanzar con... Hombre, está claro que con un coche que corte en 180 no se puede. Ojalá llegasen todos a esa velocidad. Bueno, de todas formas, ya digo, yo creo que llegaremos, veremos a muchos pilotos aquí arriesgando, y esto puede provocar varias cosas, ¿no? Puede provocar, por un lado, que haya más accidentes, y por otro lado, que sea espectacular. Eso es. Vamos a ver un poquito de todo, la verdad. Bueno, pues ya estamos preparados para afrontar esta primera subida oficial. Vamos a esperarles aquí a los pilotos en el check control. Recordemos que tenemos un total de 18 pilotos final, bueno, 19, porque José Carlos García ha conseguido entrar y recuperar ese ordenador. Así que 19 pilotos en pista, que intentarán mejorar, hacer el mejor registro posible. Y bueno, vamos a ver si empezamos, que tengo ganas ya de que empiece lo bueno. Eso es. El primer piloto en salir será Damián Fernández, seguido de Raúl Ochagavias, David Hornillos, Carlos Casanova, Emilio Guillén, Aitor Álvarez, Naucet Bolaños, Nacho López, Dani Cruz, Luis Miguel Cayón, Rafa Iglesias, Acorán Medina, Alexandre Iglesias, Naucet Caballero, Endika Echevarría, Iván Rodríguez, Alberto Ayala, David Rieder y, por último, José Carlos García, que esperemos que el volante le aguante al menos hasta llegar arriba. Puede que haya sido un problema de configuración y no un problema físico. Seguramente llegue arriba y tenga bastante suerte. Mira, y ahí vemos cómo hacen el check control, los pilotos respetando muy bien. Pablo Chagavias, que se ha parado justo donde hay que pararse, y lo hace también el piloto del Clio, que es Aitor, si no recuerdo mal, Aitor Álvarez. Ahí Emilio Guillén, que no ha hecho la zona de check control. Cuidado con esto, hay que pararse. Muchos pilotos ahora no están parándose del todo, ¿eh? Aflojan, pero no terminan parándose. Igual le han dado alguna orden a Sier. De todas formas, no ha reparado nadie de momento, Van asegurando los pilotos. Eso quiere decir que le van a dar bien duro en la primera subida. Acaba de reparar el primero. Y cómo me gusta ver que respetan las colas. Parece que estamos viendo coches reales. Sí. Auténtico realismo. Oh, pues no repara tampoco en Auxerre Caballero con ese Citroën C2 que está un poquito dañado. Digamos ese... Uy. ¿Qué ha pasado? Que hay dos pilotos ahí que no saben para dónde ir. Es bastante complicado. Bueno, pues ahí están todos los pilotos dando la vuelta. Están utilizando el campo, pero bien, ¿eh? Y ahora ya les llamarán para que tomen la salida. Vamos a aguantar aquí, preparados para que comience el show.
Ahí vemos el coche de la organización que va a tirar ya para arriba. Los Drifter, como hemos comentado antes, ya se han ido del servidor. Y no sé si los tenemos por aquí. Sí, los tenemos por aquí. Muy buenas, Gare. Muy buenas. Bueno, pues, ¿cómo estás viendo esto? Bien, la verdad es que raro, porque las sensaciones con el coche están siendo súper diferentes a los entrenos, por el tema de la configuración del servidor y demás. Y eso, la verdad es que estamos un poquito intentando entenderlo entre Cristian y yo. Y el resto, bien, el circuito es una gozada. ¿Qué has dicho, Marcos? Temas de agarre, sí. Supongo. Sí, sí. En cuarta, por ejemplo, cuando estoy en single o abro un servidor, me patina bastante fácil. Y aquí, las primeras que le pisaba en cuarta, no había manera de que el coche, que tenía que meterle volantazo, si no, no... No sé, ha sido raro. Luego, una vez que calientan las gomas, bien, ¿eh? Y por cierto, hemos roto los neumáticos los dos, bajando. Bueno, bueno. Eso es que hay mucho agarre en la pista. Yo sí. Me he dado cuenta varias veces, porque cuando subía con el Civic hacía mejores tiempos en la subida real que cuando practicaba yo de forma individual, lo cual me sorprendía bastante. Porque teniendo más nervios, ¿cómo es posible que haga mejor tiempo? No, no tiene sentido. Las bombas más frías también. Claro, eso es. Y bueno, pues ahí tenemos a Yoshiki subiendo la montaña, solito. La verdad que se echan falta ahora los Drifter. ¿No? Amigo, no. Hay el formato nuevo. ¿Cómo lo ves tú, Garen? Pequeñas. Yo bien, por el hecho de que descansamos un poco, porque si... Bueno, la verdad es que normalmente no nos turnamos mucho, entonces... Como te toquen dos o tres sesiones seguidas... No, ya no por el cansancio de las pasadas, sino porque... No sé, tanto tiempo estás, bajas, subes... Así lo veo mejor, la verdad. Para nosotros, por lo menos, lo veo mucho mejor. Luego la gente que en el chat opine también. Pero por mí está genial, vamos. Y lo que decíamos antes, que al final quizás satura un poco que tanto de riff, porque al final esto es un campeonato de subidas, entonces el show al principio y al final, yo lo veo genial, la verdad. Bueno, tenemos aquí al piloto, al primer piloto. Alguien, haciendo, ¿no? Sí, Damián Fernández haciendo la primera subida oficial. Pero ¿por qué ha salido ya? ¡Ay, Dios mío! ¿Está la salida del bot? Pero si todavía no ha llegado el piloto arriba. ¡Qué locura es esta! Pues Damián Fernández dice, ¿no? Ahí está. Eso es. Ha tenido un pequeño golpe con la valla. Bueno, pues ahí está Damián Fernández. Vamos a ver si no llega el coche de organización. Madre mía, y recordemos que salen cada medio minuto. Así que cuidado, ¿eh? Cuidado con esto. El siguiente será Raúl Ochagavias en salir. Avísame, Marcos. Perfecto, te aviso cuando salga. Y Garen, si quieres comentar algo del chat, que has hecho una pregunta, no sé si ya habrán respondido. Raúl Ochagavias debería ponerse en la línea de meta y no avanza. ¿Algún Peugeot? Preguntan por aquí. Sí, ahí voy compitiendo. Uy. Pone Cristian Díaz, el que lleva ayer el GTR, ¿qué coche lleva hoy? El de Drift, el BMW. Eso es, eso es. ya te buscan y todo, Garen. Bueno, y la sesión 5 el Autobianchi, para que sepa. Ha tenido que ocurrir algo raro porque ha salido, sí. Damián solo para arriba. No sé si habrá sido fallo de Damián o fallo de Asier. Igualmente, bueno, pues... Mientras que están no... Están organizando. Sí. Minutos. Pero igual ha escuchado la salida y ha tirado para arriba. Y si, los nervios. Es que juegan mala pasada, ¿eh? Ya. Bueno, sí, pues... No es fácil, que Pelitos es un maestro en este tipo. La verdad que sí, la verdad que lo hace muy bien. Y bueno, pues esperemos que no nos deje solo mucho tiempo. Porque si no me veo que vamos a tener que dejar a alguien comentando y ponerme yo. Que a mí me gusta lo de dirigir. No, ya lo que faltaba, vas a acabar saturado. En comunicación y así... No se te escucha apenas. Digo que en comunicación, Asier... Pues es muy difícil de mejorar, lo que pasa que eso, yo una vez también me puse a organizar y es que es una locura, al principio muy complicado. Bueno, pues también Fernández, tirando ahí de freno mano, bueno, se podrá quejar de que estamos viendo su carrera entera. Vamos a ver lo que puede hacer Damián Fernández,
llega ya el coche de Albert Josicki, el coche de organización, llega ya arriba y se está parando. Y no te pares ahí, por favor. Dios, para darnos más emoción. Vale, bueno, vale. Pues ya está. Ya se ha puesto en buen sitio. Y bueno, pues ahí tenemos a Damián Fernández en pista. Vamos a ver si... Porque claro, es que supongo que tampoco podrán hablar mucho abajo. Porque si Damián ha tirado solo para arriba, pues no pueden hablar. Pues molestan a Damián. Bueno, son cosas que pasan. Es creo que la primera vez que sale un coche solo para arriba. Pero bueno, de estas cosas luego se aprenden y... Y el pobre Asier, yo creo que tiene que estar muy chungo, ¿eh? Sí. Porque más él mismo lo dice, que es muy perfeccionista y... Sí, por eso decía que con el tema de comunicación y organizaciones, la verdad es que suele estar en el TS y es una gozada. Bueno, pues, o sea... perdón un momento, Damián Fernández va a marcar el primer registro, ahí está, y es de 350-930. Pues ya tenemos el primer registro, el siguiente piloto será Raúl Ochagavias, que todavía no ha salido. No está mal el tiempo, ya es mejor que el mío. Pues ahí está, Raúl Ochagavias preparado para salir. Vamos a ver cuándo salen. Pero de momento no tenemos noticias. Está complicando un poquito el tema, ¿eh? Este coche por lo menos tiene freno de mano, no como ayer. Está nuevo, es el nuevo diseño 2018. Yo el lunes también salgo solo, así salgo todo el tramo, dice Serratosa Sport. Y no entiendo muy bien qué está ocurriendo ahora mismo, que no avanzan. No sé si es que hay orden de que no avancen o cómo va el tema, pero lo veo complicado. Me paso por arriba, un segundito. Ok. Vale, parece que ya arranca Raúl, parece que es muy efectivo Garen. Sí, sí. Ha sido subir y ya está. Bueno, pues ahí vemos a Raúl. Se ha caído un piloto. Bueno, David Cernillo se ha caído. Bueno, al menos es en la zona de box. El problema es cuando vuelvan. Y más, están todos los coches en el carril derecho. Como vuelva a aparecer un coche... cuidado, ¿eh? Sí. Ok, pero cuidado porque Raúl va a empezar. Bueno, pues arranca Raúl Ochagavias con ese Opel Adam. Vamos a ver el registro que puede hacer Raúl, que está estrenando montura. Y de momento las primeras curvas bien, ¿no, Marcos? Bastante bien, levantando rueda trasera incluso. Algo que no suele ser muy habitual en... Mira, mira, mira. ¿Cómo levanta? Bastante a fuego. Y muy bonito también el diseño del coche, ¿eh? Muy elegante, muy... Me está gustando, vamos. Y arranca también el siguiente piloto, en este caso es Carlos Casanova con ese Suzuki Swift N3. Y bueno, pues sale con un pequeño problema en esa primera curva, parece. También recordemos que muchos pilotos esta primera se lo tomarán de entreno. Otra caída. Uy. Está complicando el asunto, ¿eh? Raúl, uy, Carlos, va al límite. Problemas, ¿eh? Sí, y mientras Carlos Casanova lo vemos con bastantes problemas, ¿eh? Y arranca también Emilio Guillén. Va a haber bastante coches en pista. Sí, madre mía, Emilio Guillén tirando ahí de gas a fondo al salir de la curva. Levanta también la parte trasera derecha del coche, levanta la tercera, o sea, la rueda trasera derecha. Madre mía, cómo va, el gancho. Sí, 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 va con Hay ganas. Hay gente que está destinada a dar espectáculo. Eso es. Y arranca otro más. Arranca Aitor Álvarez con el primero de los coches de categoría C2. Cuidado porque puede alcanzar, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí está los primeros cuatro pilotos en pista. Vamos a ver cómo va evolucionando toda esta... subida a la Braguía. Tenemos a Adrián Martínez también preparado para salir. Emilio Guillén con ese Ford Escort. Vamos a ver cómo lo maneja el piloto canario. Oh, pues.
Va todo el rato intentando llevarlo un poquito de lado, ¿eh? Lo veo muy fuerte comparada con otras subidas. No siempre es bueno ir de lado. Se puede perder bastante tiempo. Y cuidado porque Carlos Casanova va bastante lento y está llegando Emilio Guillén por detrás. Arranca Adrián Martínez, lo acabamos de ver ahí. No, Adrián Martínez no, ese es... Aitor. Está mal el orden. No, Aitor Álvarez arrancó hace rato. Y no, acaba de arrancar Nacer Bolaños, eso es. Eso es. Madre mía, se está liando muy parda. Y yo cuidado. Lo tengo en orden, van por orden de tiempo. No. Adrián Martínez no ha salido en pista. Y cuidado que Emilio Guillén está llegando al coche de Carlos Casanova. Uy, cuidado ahí, que Emilio Guillén perdía la parte trasera del coche. Van a llegar muy justos, ¿eh? Adrián Martínez es uno de los pilotos que se cayó también. Por eso no ha salido. Y está el último. Bueno, son cosas que pulir para mañana. Y ahí vemos la cámara on board de Emilio Guillén, que está viendo ese Suzuki Swift. Cómo se va acercando progresivamente. Contravolanteando Emilio Guillén. Cómo va de fino Emilio, ¿eh? A este hombre le han dado en las vacaciones algún curso de conducción, ¿eh? Porque va mejorado, sí. Madre mía. Y vamos. Uy, a ver está cómo... alcanzando al siguiente piloto. Sí, sí. A Carlos Casanova. Lo llevo diciendo todo el rato. Sí, sí, no, pero es que ahora mismo está pegado. Y Raúl Ochagavías haciendo las últimas curvas. Vamos a ver el registro de Raúl. Y nos vamos rápidamente para atrás. Raúl Ochagavías, que marca un 3.52.366, lo que le coloca por detrás de... Mira, muy bien, ¿eh? Muy bien Carlos Casanova. Cómo se nota que tiene cultura de rallies y... y se aparta ahí muy bien. Bueno, pues cuidado ahora con Emilio Guillén, que viene muy fuerte. Y cuidado Nacho López tirando ahí frumano con ese Suzuki Swift. También tenemos a Dani Cruz con el Celica volando. Uf, va muy fuerte, Dani Cruz. Cuidado porque también puede alcanzar el coche de delante. Se iba a comentar. Y también tenemos a Luis Miguel Cayón con el Renault Super 5. Con el soplillo, como le suelen llamar. Tirando para arriba. También está en pista. Eso es. Vamos a ver a Emilio Guillén, que está haciendo ya la última curva. Cuidado ahí, tirando el freno. No sé si tira freno en mano o gas a fondo. Vamos a ver el registro. Bien rápido, ¿eh? Y Emilio Guillén marca 3.42.939. Vamos a ver el tiempo de Carlos Casanova. Estará cerca de 4 algo. Y 4.19.065. Bueno, pues el siguiente será Aitor Álvarez, que también va a llegar ya. Así que vamos a aguantar aquí a ver la llegada de Aitor. El cambio de sentido de Emilio, espectacular, tirando de freno de mano, como no. Mira, 3.33.403, el tiempo de Aitor Álvarez, que bueno, pone las cosas muy complicadas. Listón, bastante alto. Estamos viendo a Nacer Bolaños, que estaba subiendo la montaña. También vemos ahí a Dani Cruz, veíamos también a Nacho López. Uy, pequeño golpe ahí de Dani Cruz. Vemos también Luis Miguel Cayón. Vamos a hacer un pequeño repaso por todos los pilotos. Y bueno, vamos a ver la llegada de Nocet. Marcos. Sí. Pues 3.37.126 el tiempo de Nocet Bolaños, que le coloca segundo a 4 segundos casi de Aitor Álvarez. Nocet Caballero también en pista. Eso es, justamente acaba de arrancar. Uy, cuidado ahí, cómo aguanta el coche de lado. Alessandro Iglesias también en pista. Con ese Volkswagen Fox. Es complicado narrar tantos coches en tan poco tiempo. Vemos a Corán Medina. Sí. Hay bastantes coches en pista. Y Nauzet Caballero, que parece que ha tenido un pequeño golpe. Lleva el parachoques colgando. Bueno, pues vamos a ver la llegada de Nacho López, que está a puntito de llegar ya. Veamos, Nacho López. Vamos a ver el registro de Nacho. Y marca 3.53.380, lo que le coloca octavo, justo por detrás de Raúl Ochagavias. Uy, cuidado ahí, Dani Cruz. ¿Nacho López al final ha sido adelantado? No, de hecho, creo que Dani Cruz ha tenido que tener algún problema, porque llega un poco lejos, ¿no?, de Nacho. Vamos a ver el tiempo. ¿No tiene ningún golpe? No, parece que no, por eso digo, es raro. Y sí. Vamos a ver, mira, sí, ha tenido que tener algún problema, 3.46.983. Sí. Este coche tiene que estar en lo alto. Eso es. Bueno, pues tenemos a Luis Miguel Cayón con ese Super 5 un poquito dañado.
subiendo la montaña Labraguía. Tenemos detrás también Rafa Iglesias con ese Abarth 500. Por detrás a Cora Medina, que va recortándole a ese Abarth con este coche de categoría C2, con este Renault Clio. Por detrás tenemos a Alexandre Iglesias con el Fox. Lo estamos viendo ahora mismo en imagen. Pues Miguel va con mucho cuidado. Ay, perdón, 351 no, ha hecho. No acaba de entrar a la línea de meta. Bueno, pues nos lo hemos perdido. 351. No es mal tiempo para una Abarth. No, lleva el Renault, si no me equivoco. Ah, el Super 5. Sí. Ok, se ha quedado entonces delante de Raúl, que es de su categoría. Correcto. Con tanto cambio me está costando un poquito llegar el hilo, Sí, hay muchos pilotos y es bastante difícil observar a todos. Yo creo que está siendo la retransmisión más difícil, o sea, por el número de pilotos en pista. Y mira, ahí llegan dos seguidos. Rafa Iglesias con ese Abarth. Vamos a ver el tiempo, 4 minutos clavados, 955. Llega Cora Medina, cuidado porque viene muy cerca, o sea, que va a hacer 3.40, 3.30 y algo, vamos a ver. Pues mira, 3.40, 656. Ve, tienes que ir a echar la lotería, estás acertando todos los tiempos, Bueno. Y cuidado también, indica Echevarría ahí haciendo esas horquillas. Vamos a ver cómo siguen avanzando los tiempos de los pilotos que quedan en pista. Va a salir Adrián Martínez ahora con el auto Bianchi. Y no sé si José Carlos García también es... piloto sería. Uy, cuidado, accidente de Alessandre. Bueno, lo recupera. Estamos viendo un poquito las imágenes de todos los pilotos que hay en pista. Está siendo muy complicado con... Vamos a ver si con un minuto se puede hacer mejor. Porque creo que no merece la pena perder tanta retransmisión por hacerlo más rápido. Bueno, pues Alessandre Iglesias finaliza con un 353-488. Mientras vemos ese golpe de Nocet Caballero con el Citroën C2 Super 1600. Vamos a ver si puede llegar bien a meta, porque está teniendo algún que otro problemilla. Y creo que se ha cruzado un coche en pista. Sí, Iván Rodríguez. Cuidado con Iván Rodríguez, que se va a encontrar por detrás a otro piloto con un Mazda MX-5 Alberto Ayala. Vamos a ver la llegada de Nocet Caballero. Madre mía, no se puede parar aquí. Y 3.52.758. El tiempo de Nocet Caballero muy lejos de la categoría C2. Pero bueno, veremos a ver si puede mejorar luego. Medio minuto se puede implementar en subidas que sean más cortas, que es una subida de 3 minutos. Y medio minuto se juntan muchos coches en pista. Sí, la verdad que sí, Sí, sí. Bueno, vamos a ver la llegada de Indica Echevarría también. Y aquí está. Pues marca 3.48.518. Lo que le coloca, creo que, el líder de la categoría, de C1B. Madre mía, el conglomerado de coches que hay en la zona. O sea, los tres siguientes que van a llegar están pegados, ¿no? Lo siguiente. Sí, sí. Uy, cuidado, hay un accidente, A ver si me puedes decir qué piloto es. Creo que es el de delante de Alberto Ayala, Iván Rodríguez. Porque iba montado en el coche de Alberto. No, Iván Rodríguez no es. Es el cuarto que viene. Mirad qué imagen se ve ese Mazda MX-5 cazando ese Mini Challenger. Y eso... Cuidado, Cuidado porque viene también por detrás David Rieder con otro Mazda. Y se pueden encontrar los tres. Sí, sí. Los Mazda van muy fuertes, la verdad. Sí, la verdad si están que sí, en buenas manos, pueden hacer muy bueno. Y bueno, vamos a ver si José Carlos García está en pista. Eso es, José Carlos García con el Super 5 también está en pista. Vamos a ver la llegada ya de Iván Rodríguez, que está haciendo las últimas curvas. Cuidado, cuidado ahí, que se puede encontrar Alberto Ayala. Vamos a ver. Se están encontrando, se están encontrando. Sí. Le va a coger el rebufo. Bueno, ya no queda mucha pista, o sea, ya no le va a perjudicar en el tiempo. Vamos a ver el tiempo de Iván Rodríguez y marca un 4.43.738, Alberto Ayala 4.15.718. Vamos a ver la llegada de David Rieder, que viene muy rápido, este va a estar arriba de los Mazda al menos. Y sí, ya ahí está, 3.54.449. Se acaba un poquito la locura. Increíble, la siguiente subida va a ser mucho más relajada, esperemos. Esperemos, creo que se ha caído alguien, Creo que se ha caído alguien. No me ha salido ningún mensaje. Es posible que no. Uy, David Rieder está buscando un sitio para dar la vuelta. ¿Cuál es el siguiente coche para que va a llegar? Que no lo consigo encontrar. José Carlos García, vamos a ver el tiempo.
y marca 3.57.170. Tampoco es un buen registro. Me faltan dos pilotos. Uno es David Hornillos y el otro es Adrián Martínez. Eso es. Sí, Adrián Martínez. Vamos a ir con Adrián, que está haciendo ya las últimas curvas también. Hemos podido disfrutar poco este tramo, ¿eh? Demasiado estrés. Ha sido muy rápido todo. Veremos a ver cómo hacemos mañana, pero creo que vamos a tener que... ¡Uy! 3.51, Adrián Martínez. Tiempazo, ¿eh? Tiempazo. Sí, sí, sí. Los Autobianchi son una locura. A 3 segunditos solamente de del líder de la categoría 1B. Y ahí vemos a David Hornillos ahí con mucho temple con el acelerador, intentando de no cometer ningún error para poder finalizar. Es que da mucho respeto, ¿eh? Esta zona. Sí, sí. Pues ahí está el último participante. Vamos a ver la llegada de David. Y ahí está. Marca 3.53.284, que le coloca 12º. Una sesión un poquito trambólica, por decirlo de algún modo. Son unos tiempos bastante ajustados. Bueno, el primero tiene un buen liderato. Bastante diferencia de tiempo. La verdad que ha sido una sesión muy movida. Tenemos a los pilotos de C2, Aitor Álvarez, Nocet Bolaños y Acorán Medina haciendo, de momento, o sea, ocupando esas tres primeras posiciones de la general y, por tanto, de la categoría C2. Estoy hasta nervioso, fíjate lo que te digo. Y bueno, pues vamos a hablar también del resto de pilotos. A ver si podemos ver qué pasa con los coches de organización y demás. De momento están parados. Supongo que ya tendrán que hablar algo. Muy buenas, Karen. Bueno. Ahora te dejo que nos digas qué nos está contando la gente, ¿vale? Voy. A ver. Lo que veo es que los pilotos no se han organizado según la llegada. Tiempo. Sí, no, ha habido varios problemas, pero bueno, es. Sí. Es normal. Tendrán que reorganizar abajo. Bueno, pues comentar lo que estaba. Voy a seguir con lo que estaba diciendo antes. Aitor Álvarez primero, con ese Renault Clio 2 Super 1600. Nocet Bolaños segundo, con otro Clio 4 R3T. O sea, otro Clio, quiero decir. Es otra variante. Luego, en tercera posición, con el mismo coche que Nocet Bolaños, está Acorán Medina. La cuarta posición es para el primero de los C1A, Emilio Guillén, con el Ford Escort RS 1600. Luego, en la quinta posición, Dani Cruz con el Celica, Toyota Celica ST205 Grupo A, el primero de C3, quinto de la general. Por detrás tenemos a Endika Echevarría, líder de C1B, seguido de Damián Fernández, también de C1B, Endika con un Swift, Damián con un Abarth. Así que un Abarth de momento segundo en C1B, lo cual es interesante. Detrás, Luis Miguel Cayón con ese Renault Super 5 GT Turbo. En octava posición, segundo de C1A. Tercera posición para Raúl Ochagavies con el Opel Adam Cup. Tercero de C1A y noveno de la general. Nocet Caballero, décimo de la general. Cuarto de C2 con ese Citroën C2 Super 1600. Décimo primero, Nacho López. Tercero de la de la categoría C1B. Y décimo primero, como hemos dicho, de la general. Con ese Suzuki Swift Sport N3. Por detrás, seguimos con Alexandre Iglesias, de C1B, con el Fox. Décimo tercero, David Rieder, también de C1B, con el Mazda MX-5. Luego, en decimocuarta, tenemos José Carlos García, que ha conseguido arreglar el volante. Ya ha marcado un registro de su Renault 5 Turbo Europa Cup, 3.57. Le coloca decimocuarto, está lejos de la cabeza, pero al menos ha podido rodar. Detrás, decimoquinto, Rafa Iglesias, con un Abarth de C1B, Alberto Ayala, decimosexto, con un Mazda MX-5 de C1B, Carlos Casanova, decimoséptimo, con otro Suzuki Swift de C1B, Iván Rodríguez, decimoctavo, con un Mini Challenger de C1B, y el resto de pilotos pues no nos han presentado, no han marcado tiempo o no se me ha actualizado, porque Iván Rodríguez sí tiene. Sí, está correcto todo entonces. Pues ha marcado tiempo 18, Marcos, perdona que te interrumpa. Creo que ¿sí? Hay un piloto que no ha marcado registro. ¿Está presente aquí, en el servidor? Creo que sí. Algunos ha caído en la salida y ha habido un par de incidentes ahí con tema de conexión. Yo creo que quizás tenga algo que ver. Puede ser.
Y nada, decir que los comentarios, mucho debate de pilotos sobre todo. Dani B nos comenta: Bale, mañana me meto, tuve un problemiño, pero mañana me pongo con lo que te dije. ¿Quién es? Como siempre, por el chat. No me acuerdo ahora mismo quién es. Está mal decir esto, pero es que ahora mismo no caigo. Bueno, entre tanta gente es normal, seguro que luego caéis. No sé si era Dani Cleto, no sé. Bueno, pues estamos viendo esa bajada. Ahora empezará la segunda oficial y última. Recordemos que tengo que cambiarles el bot a los chicos. Uy, me están llegando muchos mensajes, pero ahora mismo no los puedo leer. Sí, hemos estado yo, si quieres ir yo arriba, hablando un poco sobre el tema. ¿Y cómo va? Se han juntado muchos factores negativos, entre comillas, y ha dificultado muchísimo el trabajo de Asier, pero mucho. El primer piloto, Asier ha comentado, pon estos en fila y esperar, y al oír el bote ha salido, habrá sido intuitivo de los nervios o lo que sea. Y a raíz de eso ya pues ha sido como un pequeño bucle. Por aquí por el chat preguntan por la cabra. Bueno, pues la cabra lamentablemente no está por aquí. Vale, ya sé quién es Daniel P. Me acaba de mandar un mensaje. Pero bueno, también me ha llegado un mensaje de que se está liando en el directo. ¿Qué ha ocurrido, Garen? Yo no he visto nada, la verdad. Lo que yo estoy leyendo tampoco. El puto Islo, Garen, anima ese tono que estás dormido. Tiene toda la razón del mundo, estoy reventado. Estoy hecho papilla, así de claro. Estas horas no son buenas para ti. Qué vaya, aparte con lo de la Copa Bus de ayer también, me fui súper tarde, me desperté súper pronto. Pero bueno, gracias Islo, así ya me lo recuerdas. Hostia. Comentan, ese Mazda lleva motor rotativo. Es que hemos visto un Mazda pillando un Mini, que ha sido súper raro. Vale, pues ya tengo aquí algunos mensajes de lo que ha ocurrido en el chat. De verdad que lamentable, ¿eh? Mira que se ha tenido que cerrar el chat de escritura por un tema, y ese mismo tema vuelve a aparecer en el chat del YouTube. Yo no sé si es que la gente no aprende o qué le ocurre, pero estamos para divertirnos, no para estar buscando enemigos. No entiendo qué afán hay por hacer pelea, por hacer bronca, cuando aquí lo que uno debería estar compartiendo con los amigos, o solo, o con la familia, la novia, el novio, lo que sea. Es decir, compartiendo una afición, ¿no? Y disfrutando de ella. Nosotros nos estamos pegando aquí un curro para ello, para que vosotros lo paséis bien, para que los pilotos se lo puedan pasar bien. Y creo que ensuciar todo el rato esta competición, este grupo de personas también, yo creo que es un error y que hay que hacérselo mirar. Pues sí. Ni comentarlo, la verdad. Pero bueno, ahí tenemos una imagen preciosa de los coches bajando. Están llevando el check control, el primer piloto. Bueno, el primero y prácticamente casi todos ya. Mira, Garen, ahí estás tú. Vamos a dejar aquí cómo van bajando los coches en esta horquilla. Es espectacular. Por cierto, quiero agradecer a Batanen, Víctor Cortés, creo que Víctor, bueno, Batanen, vamos a dejarlo ahí, que hizo de nuevo las sesiones, ha hecho las portadas de las sesiones y bueno, pues nos ha quitado un poquito de trabajo, que bueno, se agradece muchísimo esa colaboración desinteresada que
que bueno, pues igual que él, muchos usuarios hacen. Y bueno, pues me acabo de dar cuenta que la pancarta parece que es de metal, porque hay muchos pilotos que están como subidos y no tocan el suelo. No sé si lo estarás viendo en el directo, Garen. A ver, sí. Cierto, sí, tú uno de ellos, sí. Las pesas que se hizo con la pancarta salieron con buen resultado. Ya, no, pero bueno, al final es un detalle que es verde pasada. Bueno, pues ya están los pilotos medianamente preparados para la siguiente subida. Garen, si puedes, comenta arriba que se ponga en el carril de la izquierda. ¿Sabes? Que cuando termine, que se ponga en el carril de la izquierda, porque es que si no, se pueden chocar. ¿Sabes? Que ya cuando estén en la zona de las vallas, que ya se pongan como quieran para la salida. ¿Vale? Ok. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre en esta siguiente sesión, en esta siguiente cronometrada. Última subida cronometrada de esta noche de hoy. ¿Algún piloto con algún problema de lag? Veremos a ver. Bastantes pilotos están reparando también. Parece que van a subir bien fuerte. Sí, normalmente la de entrenos y la primera oficial se hace para pues eso, para marcar un primer registro y ya luego ir a fuego, así que normalmente los pilotos eso, aprovechan para reparar en este intermedio entre la primera oficial, primera cronometrada y segunda. Así que, bueno, yo soy más ratilla. Prefiero ir con el coche destrozado y no gastar. Hombre, pero si no gastas, igual no puedes. Poco a poco. Sí, quedan algunos pilotos todavía, ¿eh? Quedan 2, 3, 4, 5, 6, 7 pilotos. Bastante lag algunos pilotos. Siguen reparando pilotos. Pues yo no sé si lo habrán querido hacer aposta o no, pero a mí sinceramente. Ya, las discusiones son bastante absurdas, en algo que es para divertirse no debería haber problemas, la verdad. Que se tenga además unos chats destinados para cada cosa y pasárselo bien, y pues que se tengan que quitar la mayoría de chats, pues la verdad es que lo veo absurdo, pero bueno, si no hay otro remedio, ni con sanciones ni con nada aprende la gente, pues habrá que recurrir a otros remedios. ¿Qué se le va a hacer? Pues espérate que yo sí que no sé qué le acaba de ocurrir. Ay, mi madre. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, dice? Que se ha ido recto, se ha ido. Ha hecho una curva como si fuera una recta y ahora ya no. Las está. Curvas no valen para nada. Mejor irse derecho y ver el paisaje. Se está viendo la retransmisión ahora, pero es que. Madre mía. Es como si no hubiera frenado el coche o algo así, no sé. Bueno, a ver se si. Engancho el pie en el pedal. Vale, pues ahí está Yoshiki, que parece que va a subir de nuevo. Estaba mientras subiendo. Sí, claro, estaba subiendo y se ha ido recto en la primera curva. Es como si no hubiera frenado el coche. Vamos a ver, lo voy a intentar de nuevo. Tengo miedo, tengo miedo de verlo. Ahí está. Esta subida más en serio. Sí, es que se ha ido, te digo. Es como, no sé, se habrá pensado que tenía un Fórmula 1 o algo así. Estabas fácil. Mirando la pancarta que hay en la casa. Puede ser, Puede ser que se haya distraído y dice, ahí estoy yo. Y se ha ido a tomar por saco. Puede ser. Estaba haciendo una foto ahí para subirlo al Instagram y todos los influencers y se ha ido mal. Vale.
Dice Benítez, se quería hacer la subida campo otra vez. Ole, la Guardia Civil, ¿eso es empezar una etapa? ¿Por qué dice eso? ¿Dónde está la Guardia Civil? ¿Qué pasó con el chat de Discord? Pues que lamentablemente ha habido muchas broncas absurdas que han llegado. Yo creo que han llenado un vaso que progresivamente se iba llenando poquito a poco. Y pues ha dado lugar, pues eso, a tener que quitar privilegios que tenemos para intentar compartir nuestro hobby por tal de pelear. Por lo que yo considero al menos cosas pequeñas. Y al cabo, esto también son cosas pequeñas. Son cosas que se hacen grandes por juntar mucho. O sea, todo lo grande tiene una base pequeña, pienso yo. ¿No, Marcos? Eso es, pero se va haciendo la pelota y cada vez es más grande y pues, estaba en problemas peores. Ah, vale, Cristian Díaz nos dice que se confundió con el coche cero. Coche de seguridad, mejor dicho. Tenemos que hacer un dorsal para la siguiente. Pero en esta no hemos tenido tiempo de actualizarlos. Claro, y encima es un alfa, pues. recordando los viejos tiempos. Yo me gustaría a mí que la Guardia Civil tuviera, aunque sea para multarte, este tipo de coches, ¿eh? Más, bueno. El cuadrifoglio y a tope, el gordo, el de 500 caballos. Sí, sí, sí. Pero dices, pero mira, pero dame una, déjame que me monte en el coche, ¿no? Déjame que monte el coche, lo dejo ya aparcado, no pasa nada. ¿Sabes? Miedo me da, ¿eh? Que vayan con esos coches. Sí, bueno, también tendrían que tener un curso de conducción para poderlo llevar. ¡Hombre! Que hay algunos, como todo, como todas las personas en general, ¿no? Que hay algunos que le ponen un coche todos. De 100 y la lía. No, todos no. Hay personas a que... A todos nos tienta pisarle. Ya, pero una cosa es que te tiente y otra cosa es que le metas ahí el gas y digo, y no sabes qué hacer, te pone nervioso y te choca hasta recto, ¿no? Que cosas peores han visto. Como le ha pasado a Yoshiki. Bueno, eso ha sido diferente, eso ha sido que se ha olvidado del freno o algo así, pero bueno. Nos estaban preguntando por el chat, David, que si esta subida está para descargar o solo es para participantes. Por ahora es solamente para participantes, pero creo, tengo entendido de que se tendrá, o sea, que se subirá más adelante para que lo puedan bajar todos, ya que la organización lo solicita. Lo que pasa es que, bueno, será una versión diferente a esta, en algunos aspectos más actualizada y en otros aspectos menos. Menos actualizada, no, todo más actualizado, pero sin algunas cosillas, algunos detalles de la competición. Y bueno, pues ahí está Albert Yosiki llegando ya a meta. Está muy bien que la gente pueda disponer de lo que creamos, pero también invitamos a que se unan al campeonato, que cuantos más seamos, muchísimo mejor. Eso es. Yo encantado, que se quieran apuntar todos los que quieran, así que... Están todos invitados a venir, pasárselo bien y hacer unas subidas, que es bastante divertido. Bueno, vale, pues... Chicos, pues... ¿Sí? Ya los tenemos a todos listos. Ya vamos cogiendo la dinámica, ¿no, Asier? Poquito a poquito, sí. También ha ayudado que ahora los pilotos pues lo han hecho un poquito más fluido también. Nos han ayudado un poquito más. Eso es. Ah, al principio cuesta un poquito, pero bueno, también muchos pilotos nuevos en esta sesión. Hay que entenderlo. Así que bueno, vamos a disfrutar de esta subida. Vamos a disfrutar de la conducción de Aitor Álvarez y el resto que viene por detrás. Vamos a ver quién se lleva la primera posición. Y bueno, pues cuando tú digas, Asier, estamos aquí preparados, Marcos y yo, ¿no? Sí, eso es. Parece que otro piloto se nos ha ido. Alberto Ayala no lo encuentro. ¿Alberto? Ayala. Eso es. Bueno, pues ahí ya está. Arranca Aitor Álvarez, primer piloto en salir. Veremos a ver qué pasa con Ayala, que era el tercero por la cola en salir. Y bueno, vamos a ver a Aitor. De momento 3:33 el tiempo a batir. ¿Tú qué opinas, Marcos? ¿Crees que puede conseguirlo?
Yo opino que todos pueden mejorar, porque he visto que han ido salvando bastante. Y sobre todo los trompos en las curvas, si eso no lo hacen, pueden subir bastante el tiempo. Va a estar bastante competitivo. Y ahí lo vemos, vamos a ver cómo hace esas S's, esas curvas enlazadas, prácticamente a fondo. Y a la punta. Sexta marcha, ¿eh? 180 me marca a mí. Pues voy a verlo, que no lo estoy viendo. 190, casi 200 kilómetros hora. 200 ahora mismo ha cogido. Bueno, y ahí mete un poquito la rueda en la cuneta. Cuidado porque en breve saldrá Nauzet Bolaños, segundo piloto que saldrá en pista. Muy atentos, muy atentos a esa salida. Pues ahí está, arranca Nauzet Bolaños con el Clio, bueno, Clio 4 R3T. Cómo petardea ese Clio. Sí, has escuchado, sí. ¿Eh? Sí, lo he escuchado. Además es que justo he puesto su cámara, le he quitado y he entrado para ver el petardeo. Y me hace gracia ver cómo estos pilotos aprovechan esas cunetas para enganchar el coche y ganar así unas décimas. Sí, los que pueden, que no todos pueden. Sí, dímelo a mí. Bueno, yo he visto, no voy a decir nombre, pero he visto a uno que salió volando, pero bien volando, Me pasaron un vídeo increíble. Cuando apuras mucho y coges ahí una montañita, vamos, que te puedes despedir de todo. Vaya sí, tela. Bueno, pues vamos a ver, porque a Corán Medina tiene que estar a puntito de salir con el otro Renault Clio 4 R3T. Vemos a Nauzet Bolaños trazando muy bien, muy rápido esta zona. Vamos a ver la punta. Bueno, ya no llegamos a verla. Yo estoy montado con Aitor Álvarez, que me está encantando. Una trazada súper limpia, apurando todas las curvas a la valla. Va a hacer muy buen tiempo, la verdad. Sí, yo también lo he visto muy fino, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que va a mejorar, ¿eh? Uy, y mucho volante a Corán Medina, ¿eh? No sé si será piloto de mando. Pero se está metiendo muchísimo volante, sí, 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 ¿eh? Sí, sí, madre mía, muchísimo subidaje así, ¿eh? Puede que sea, ¿eh? Es un giro bastante estable. No hay... Pues lamentablemente vamos a tener que cancelar lo de 30 segundos. Sí, yo creo porque que sí. Creo que esto sí se puede retransmitir. Lo otro, sí. Si quieres. Lo otro vale para highlights, okay. Y ya está. Se puede implementar en una subida que sea de un minuto, pero sí. A ver, pocas habrá, sí, pero si hay una así, se no, puede no. Implementar. Hay muchas, ya te aviso. Uy, cuidado ahí. Pues... Alcorá Medina con problemas, lo aguanta bien al final el coche. Y arranca también Emilio Guillén, lo hemos visto antes, espectacular, con ese Ford Escort. Vamos a ver lo que puede hacer en esta subida. Mira. Este quiere estar con vosotros, en el drift. ¿Quién? Emilio Guillén. No, Marcos ya está, ya estoy yo. Bueno, vamos a ver la llegada ya. Bueno, la curva entera de lado, Emilio. Sí, sí, está tirando muy duro, ¿eh? Espera. Increíble. Llega Aitor Álvarez, vamos a ver el registro. Y 3.30, 730. ¡3 segundos! Marcos. Increíble. Ha bajado 3 segundos. ¡Qué locura! ¡Uy! Emilio Guillén se ha subido por la montañita un poquito. Y Dani Cruz preparado para salir, ¿eh? Dani Cruz preparado para salir. Vamos a ver la punta de ese Ford Escort. Este coche corre también bastante, ¿eh? 170, 180 casi. Uf. Se dice pronto, pero cuidado, ¿eh? Sí. Acaba de salir Dani Cruz con el Toyota. Ahí lo vemos. Madre mía, que toma más mala. Y mira, tirando ahí de... Bueno. Otro que quiere dar show. Me gusta más el espectáculo que los tiempos. Vamos a ver el tiempo de Dani Cruz. De momento va bastante bien, por lo que parece. Cuidado, Nauzet Bolaños ha tenido algún error, Uy. Ha tenido algún error porque se ha chocado contra ese muro. Lo veíamos ahí con problemas. Y bueno, Emilio Guillén, el pequeño de los... No, ¿el pequeño o el mayor? Creo que es el pequeño de los dos Guillén. Pues ahí dando gas a tope. Vamos a ver la llegada de Nauzet. Va... Bueno, no va a marcar mejor tiempo. Qué pena, Qué pena porque... A ver si nos lo quitan, pero va a estar complicado porque va muy a fuego la gente. Esta subida después de tanto tiempo... Bueno, madre mía, también Dani Cruz. Esta subida, digo, que después de tanto tiempo parados, como que sienta peor, ¿no? Entras. No, que sienta peor, digo, porque llevas mucho tiempo sin correr, corres y...
Ah, sí. Y como que te da más el bajón, ¿no? Ya. Pues vaya dos showman tenemos ahora mismo en pista, Emilio Guillén y Dani Cruz. Y por cierto, sí, ha salido el primero de los Swift, Endika Echevarría. Recordemos que es uno de los pilotos que suele quedar arriba, con ese Suzuki Swift. Dani Cruz va tirando de gancho en todas las curvas. Y bueno, llega Corán. Vamos a ver el tiempo, Veamos. Vamos a ver el tiempo de Corán Medina, 3.46 y 3.39.5. Abajo unas milésimas, Segundo, un segundo y una décima, para ser exactos. Rascando que ha ido. Eso es. Y bueno, pues ahí está Endika con el Suzuki. Vamos a ver qué hace también Emilio Guillén. Uy, uy, muy por fuera ahí. Aguanta bien el coche. No es nada fácil aguantar el coche. Más con ese Ford Escort. Y vemos a Dani Cruz también tirando ahí. Sí, sí, Dani Cruz va muy, muy... ¿Muy, muy, perdón? Muy, muy bien. Va subiendo. La última palabra no se te había escuchado. Lo que pasa es que creo que está perdiendo un poquito de tiempo con tanto derrape, Pero bueno, yo creo que va a mejorar el registro que tenía antes. Ese 3.46 ha sido un tiempo un poco discreto, ¿no? Sí, yo esperaba... me gustaría que estuviese más arriba. Yo esperaba bastante más, Sí. Pero está tirando mucho de freno a mano. Bueno, también supongo que querrá divertirse y si quiere... Hombre. Madre mía, Emilio Guillén. Está claro. Emilio es un show. Vamos a ver el registro de Emilio Guillén, 3.42.9 y marca, pues... no lo sé si lo tienes tú, pero yo no lo he podido ver, no me he podido mejorar. No, yo creo que no ha mejorado. No, no puedo ver el mejor tiempo. Te lo confirmo, que no ha mejorado. Vale. A ver si nos puede decir qué tiempo es el que ha marcado. Y cuidado porque tenemos a Damián Fernández, que creo que no ha salido. Tendrá que esperar un minuto más para salir. Y mientras, pues podremos aprovechar para ver a Dani Cruz y Endika Echevarría, ¿sí? El último tiempo que ha marcado ha sido 3.44. Uy, qué trazada más extraña. 3.44. Sí. Dos segundos por detrás. Vamos a ver el tiempo de Dani Cruz. Supongo que mejorará el registro anterior y... pues ahí está, 3.28.033. Bueno, yo esperaba eso, yo esperaba que ganara esta sesión. 3.28.0. Bueno, tenemos el primer tiempo de C3 y de momento el primero de la general, que me parece a mí que no va a cambiar, Creo que va a ser Dani Cruz. ¿Sí? Yo creo que si no hubiese tirado tanto de gancho habría hecho muchísimo mejor tiempo, por lo menos 2 segundos menos, 3.26 podría haber estado. Yo te digo más, tirando tantas veces de freno a mano como ha tirado, y que el piloto, o sea, Dani no es nada manco, o sea, ya lo hemos visto con el C2. Sí. Yo creo que incluso menos. Yo creo que podía bajar, o sea, los 20, 22, 23, por ahí. Bueno, aún así está el primero, que es lo que yo quería. Quería ver si Toyota arriba y lo ha conseguido. Bueno, pues ahí vemos a Damián Fernández, que salió ya a pista. Vemos a Endika Echevarría. Y el siguiente en salir será Adrián Martínez. Muy atentos a estos tres pilotos que se están jugando el tipo en esta última oportunidad. Mira, Endika, cómo enlaza. Vamos a entrar en el Autobianchi. Estar bien divertido. ¿Autobianchi? Sí. ¿Adrián? Sí. Ok, pero todavía no ha salido a pista, ¿no? En ello está. Está ahí acelerándole. Bueno, pues Endika Echevarría, vamos a ver el tiempo que marca en este intento. 3.47.548. Creo que le vale para mejorar su registro anterior. Sí, ha mejorado. Y yo creo que... Adrián Martínez, que acaba de salir con el Autobianchi. Ahí está. Bueno, pues parece que está Dani por el chat, a ver si nos puede... A ver si nos puede decir más o menos qué tiempo era el que quería obtener. Garen, ¿estás por ahí? No, me parece que no está. Pues cómo balancea el Autobianchi, Es espectacular. Sí, sí, sí. Y lo vemos a Adrián Martínez, cómo va trazando esta zona rápida, 140 kilómetros hora con un Autobianchi. Esto tiene que dar un poquito de miedo. Sí, sí, sí. 150. Dicen que se está descomponiendo ahora mismo el coche. Ah, es broma, 160. Sí, 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 y espérate, que no llega el corte. No. Yo creo que mi Civic no corre tanto, Sí, hombre, el Civic corre bastante. Bueno, pues ahí está Adrián Martínez con ese Autobianchi. Pues madre mía, madre mía, cómo va. Ha entrado súper fuerte.
Y cuidadito también con Damián Fernández, que recordemos que con este Abarth está ahora mismo bastante arriba, Más, hace trazadas muy limpias, o sea, tira de freno mano, pero lo justo para que se coloque el coche para seguir recto. Mira, dice Dani Cruz que estaba en 25 antes de subir, pero como tuve que asegurar, subí tranquilo. Pues para subir tranquilo se ha puesto el primero, Eso es. Luis Eso Miguel es. En pista también. Ha salido hace un ratillo ya. Sí, con ese Super 5. Oh, ¿cómo suena el autobianchi? Se escucha desde el coche de Luis Miguel. Bueno, y eso que está arreglado, ¿no? Te sonaba muchísimo más. Eso es, eso es. Eso era exagerado ya. Que hay veces que estabas en box y los oídos ya cansaban. Y bueno, pues arranca ahora mismo Raúl Ocha Gavias con ese Opel Adam de categoría C1A. Veremos a ver si puedo adelantar a todos los C1B que están por delante, que son unos cuantos. Y bueno, pues a colocarse un poquito más arriba. La verdad que eso lo están poniendo difícil porque es que hay muchos pilotos y muy buenos en todas las categorías ahora, Sí. Está difícil. Da igual que tengas el mejor coche, como que seas de los mejores, te pintan la cara más fácil que nada. Sí, bueno, sí. Vamos a ver el registro de Damián Fernández y 3.48.123, muy cerquita de Indica Echevarría con ese Abarth 500, Cuidadito con Damián Fernández. Perdón, Marcos. No, que decía que buen tiempo. Bueno, el autobianchi de lado se ha dado. Ay, qué pena. Vaya, ya no va a poder mejorar tiempo. Bueno, iba pues cruzando en la curva y no. Ahí tira de nuevo Adrián Martínez. Vamos a Raúl Ochagavias, ya también ahí en pista con ese Adam. Raúl lo veo fino, lo que pasa que el Opel Adam es un coche que es muy difícil de sacarle el máximo rendimiento y que te vende muy fácil también. Adrián Martínez parece que ya se ha desconcentrado, está teniendo pequeños errores. Pero bueno, aún así, yo no veo mal el tiempo que ha hecho, 3.51, está bastante bien, con un autobianchi. Y Luis Miguel Cayón, que bueno, va a veces tirándole bastante freno humano, hemos visto ahí una curva espectacular. De verdad, Otra vez. Bueno, pues vamos a ver la llegada ya de Adrián Martínez con ese autobianchi a 112. 3.51.4, el tiempo va a mejorar. Creemos que no lo va a conseguir con ese error. Pero bueno, nunca se sabe, vamos a ver. Y pues efectivamente no lo consigue. Una pena. Pero bueno, es lo que tiene. Vamos a la Beizornillos con el Mini ya en pista. Que va bastante a fuego, Sí, parece que va muy fino. Sí. A ver, esta curva ha entrado un poquito de lado, derrapando, aguantando el coche como podía. Y saliendo muy rápido también. También acaba de salir ahora mismo Nacho López. Uy, Nacho López, madre mía. Qué trazadas acaba de marcar, metiendo ahora las ruedas por la cuneta. Está esto complicado, Están todos los pilotos aquí dando el máximo. Sí. Yo lo que estoy viendo es que los Swift como que no, en esta subida no están dando todo lo que tendrían bueno, que dar. Hemos visto pocos, todavía aguanta que aunque también hay que decir que los magos de los Swift, algunos de ellos, y del Honda Civic, se han ido ya de a otra categoría. Mira, pues Luis Miguel no ha conseguido mejorar en esta pasada. Vamos a ver qué hace Raúl Ochagavias, que será el siguiente en llegar. Mientras acaba de arrancar ahora mismo Alexandre Iglesias con ese Volkswagen Fox. Pues eso, hemos visto de momento un Abarth en segunda posición de la C9, lo cual no suele ser costumbre. Pero es que no se sabe cómo van a quedar. Los coches están muy parejos en esa categoría y bueno, pues según el tramo, pues beneficia más a unos u otros. Y en este, pues parece que igual cambian un poquito las tornas. Vamos a ver ese Opel Adam de Raúl Chagavias, 3.52 y marca 3.45.706. Se coloca sexto. Tiene bastantes posiciones, Sí, justo por delante del Swift de Indica Echevarría de C1B. Así que adelanta a todos los C1B y se coloca segundo de C1A. Muy buen resultado, hay que decir. Sí. David Zornillos va a subir bastante tiempo, va a ser buen tiempo.
Ahí tenemos a David Reader también, que acaba de salir con ese Mazda MX-5, con el que hoy, bueno, pues estrenamos un poquito el nuevo color. ¿Color del interior? No, del coche, del skin. Ah, vale, no tengo las skins. Muy bien. Si veis que los coches ponen 000, no os preocupéis, es porque, bueno, pues el piloto no ha asignado un skin, no pasa nada. Bueno, eso está todo contemplado en la normativa. Pero bueno, pues habrá que darle algún tema, algún repaso al tema de los skins. Y David Hornillos acaba de mejorar tiempo, 351-487 con ese mini, que le coloca décimo, de la general. Ha mejorado 2 segundos, si no me equivoco. Por ahí anda. Sí, por ahí anda. Y se ha colocado cuarto de la categoría. Y mira, ha arrancado ya José Carlos García con el Renault 5. Vamos a ver si puedo llegar bien arriba. Porque esperemos que tenga suerte, a pesar de lo que le ha pasado. Pues que es un golpe duro, Encima que sea que el volante se te va. Sí, sí. Uy, punto muerto. Mete segunda ahora. Además es un coche complicado, Es un coche que hay que... Si lo sabes llevar bien, va muy fino, pero si no lo sabes llevar bien, cuesta bastante, es muy nervioso, la parte trasera baila mucho y... Bueno, vamos a ver la llegada de Nacho. ¿Cómo suena el Suzuki? Ya te digo. Joder, bueno, pues 353.3, el tiempo a batir y... Nada. No lo bate. Ah, qué pena, 3.55 ha hecho. Pues espérate, porque Alessandro Iglesias ha hecho una décima más que Nacho López, así que... Se puede poner delante, Va a estar ahí. El Fox es un coche bastante complicado de llevar, sobre todo en curva, como no sueltes acelerador se va derecho. O sea que tiene bastante mérito este coche. Uno de los coches, bueno, sí, la verdad que su viraje es quizás lo que más tenga. Y bueno, vamos a ver Rafa Iglesias qué puede hacer también con el Abarth, que ha reparado, así que va a ir a por todas. Eso esperemos. Que esté bien gastada esa reparación. Eso es. Bueno, pues ya está Alexander Iglesias llegando a meta. Vamos a ver el registro, 353.488. Con que gane una décima ya se pone delante de Nacho López. Y noveno, se coloca noveno, 350.989. Baja 3 segundos. Eso es. Espectacular, Se coloca tercero de la categoría. Alberto Ayala se cayó y parece que no ha vuelto. No sé qué le habrá sucedido. Pues no tengo tampoco ninguna noticia. Ese tiempo se le queda registrado, ya no contaría al tener una caída. No, sí, tiene un tiempo de la primera subida. Así que es primera subida oficial y con eso se queda. Pues nos quedan solamente dos pilotos más por salir, me parece. Nos quedan Ozet Caballero y Iván Rodríguez. Y José Carlos García, yo creo que también puede estar ahí arriba, José Carlos García se puede meter ahí en el top 5, más o menos. Vamos a ver lo que puede hacer José Carlos. Vamos a ver la llegada de David Reader, que está a puntito de llegar ya. Recordemos, marcó un 3.54.4 y marca ahora un 3.53.8, que no le da ninguna posición, pero al menos de cara a las siguientes sesiones le valdrá para estar un poquito más arriba. Ha bajado tiempo, ¿no? Sí, prácticamente, creo que prácticamente un segundo. Así que es un buen avance. Y ahí bastante está. Bien. Perdón. Y ahí está Iván Rodríguez, que acaba de salir con el Mini. Así que solamente nos quedaría Naucet Caballero con ese Citroën C2. Veamos cómo va este Mini, porque el último Mini que hemos visto ha ido muy, muy fino, la verdad. Me ha gustado. ¿Verdad que sí? La verdad. Y más, estos coches chiquititos... ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Capilla y cuneta y la ha chapado afuera. ¿Pero a quién? ¿Quién le ha pasado eso? Al Mini, Iván Rodríguez. Vale. Ha perdido muy poquito tiempo. Bueno, pues vamos a ver la llegada de José Carlos García. Última curva, va muy fino esta sección final. Vamos a ver el registro de 57 y marca un 3.46. 712, 10 segundos más rápido prácticamente. Y le coloca justo detrás de Raúl Ochagavias. Se coloca tercero de la categoría. Uf, y le están poniendo deberes importantes a Noce Caballero, que encima no ha reparado y va con el coche
algo tocado. Vamos a ver si puede mejorar el registro, porque está muy lejos de los tiempos de C2. Recordemos que el último, o sea, el siguiente perseguidor que tiene por encima es Acora Medina, 3.39.5. O sea, que hay que mejorar un poquito. Vamos a ver si lo consigue el Benjamín de la competición. Solo 10 años tiene Nancet Caballero. Increíble, eso tiene mérito, ¿eh? Ya te digo. Joder. Y lo peor de todo es que va fino. Lo que pasa es que, como nos dice su tío, Fran Hernández, que es el segundo o tercer clasificado de la general de CENSAC, está un poquito ahí enganchado a otros juegos y no le da mucho simulador. Vamos a ver si... Ay, mejora. Eso no está bien, ¿eh? Eso no está bien. Bueno, pues... decepcionado. Rafa Iglesias acaba de bajar 2 segunditos, se coloca con 3.58.641 en la misma posición. Pero bueno, son 2 segunditos menos que araña el crono. Y bajar de 4 minutos siempre está muy bien. Veremos a ver si el resto... personal. Eso es. Veremos a ver si el resto de pilotos pueden también bajar de 4 minutos. Queda solamente Carlos Casanova e Iván Rodríguez. Iván Rodríguez con el Mini, Carlos Casanova con el Swift. Y por otro lado tenemos a el piloto Nacet Caballero con el Citroën C2. Que, bueno, pues ahí está. También dando todo lo que puede. Vale, me parece que va bastante mejor, ¿eh? Nacet, ahora que... Sí, la verdad que sí. Se ve que apura bastante las marchas. Eso demasiado, diría. Al corte las lleva. Uy, Iván Rodríguez con algunos problemillas ahí para llevar el coche. Recordemos que muchos pilotos van con mando, otros van, o sea, casi todos van con volante, pero hay muchos que van con mando, otros que van con teclado, ahí un poquito de todo. Vamos a ver el tiempo de Carlos Casanova. 4.19, pues 4.9. Baja 10 segunditos, pero se queda lejos de esa meta de bajar de 4 minutos. Bueno, pues está bien, ¿no? El tiempo. Hombre, siempre está bien. Yo la verdad es que la gente que conduce con teclado, ¿cómo se puede tener tanta precisión para en la zona rápida de este tramo? Esas curvas que son... que hay que girar un pelín con el teclado, y es increíble que puedan hacerlo perfectamente. Eso es, pues habrá que avisar a nuestros amigos los drifters que en breve tendrán que entrar al servidor. Todavía no, pero en breve... No sé si estará por aquí. ¿Sí? Estamos, sí. Ahí está, ahí está. Y no sé si sabes algo del chat, Karen. Pues la verdad es que estamos comentando con Asier y demás, intentando solucionar algún temilla de chat que ha pasado y cosillas así. No estoy leyendo demasiado, pero bueno, ahora mismo... Iván Rodríguez, creo que tiene algún problema porque se le cala el coche. Sí, algo raro hay, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a ver esas últimas curvas de Iván. Uy. Venga, cántate tú el tiempo, Marcos. Veamos, yo creo que no va a mejorar. Yo creo que sí, ¿eh? Y 10 segundos por lo menos. ¡Oy, boa! 4.27, sí, ha mejorado bastante. De 4.43 creo que era, 4.27, pues 16 segundos. Pues sí. Y podría haber bajado más, ¿eh? Porque no lo he visto muy... Pero bastante bueno. Muy bien. Bueno, y ahí viene Nacet Caballero, últimas curvas para él. Vamos a ver qué hace el Benjamín de la competición. Recordemos, 10 años tiene este Veamos. Chiquillo. 3.52 y marca ahora un... 3.55. No ha mejorado. Uy, qué chasco me acabo de llevar. Bueno, pues chicos del Drift, id entrando al servidor. Allá que vamos. Ok. Y bueno, pues ahora en breve se irán poniendo en el podio todos los pilotos... O sea, todos no, los tres pilotos que han ganado esta sesión. Ya está nuestro amigo Asier y nuestro amigo Yoshiki preparándose para el tema. Vamos a ver los coches un poquito, a ver dónde, cómo se han puesto. Tienen una carretera adicional que no estaría nada mal para hacer maniobras. Y ahí están los pilotos. Recordemos que este tramo solamente ha tenido prácticamente 2 semanas para poderse desarrollar en el tema de 3D, así que hay que agradecer muchísimo a Won, que se ha quedado varias noches sin dormir para poder terminarlo, lo cual pues es su... Cerita. Sí, es para agradecérselo muchísimo. También a Murdoch quiero volver a agradecerle su trabajo con la web, que gracias a él todos los pilotos pues tienen un poquito más de comodidad en todo, todo esto automatizado, todos los formularios que antes hacíamos están automatizados y por tanto el fallo humano como que
Que queda en segundo lugar. Eso es, enhorabuena porque está muy muy bien la web. Y no quiero, no me queda mucho más para que añadir. Nos vamos a ir con los Drifters. Que están a puntito, calentando motores están ya. ¿Sí? Sí, sí. Sí, falta Garide y pero salen para arriba. Ya que estoy calentando. Ok. Vámonos. Ahí están. Pues te dejo a ti, Marcos, que comentes un poquito cómo ves esta exhibición y qué tal. Nada, increíble como siempre, ¿qué voy a decir? Son unos drifters que, bueno, pues tienen bastante experiencia y lo que es driftear en tramo es bastante complicado y, bueno, lo hacen fácil. Invito a todo el mundo que pruebe a hacer drift porque es una sensación bastante increíble y que, oye, que para desahogarte está muy, muy bien. Ahí vemos cómo Garen va pisando el freno para que llegue Caride. ¿Cómo se pegan? Estaría muy bien que un tramo entero fuesen bien pegaditos, pero es bastante complicado. ¿Qué hacen? Ya está genial. Bueno, pues yo he aprovechado para volver a poner la música. Uy. Bueno, lo salva, mira, increíble. Mira cómo lo ha salvado, increíble. Increíble. Vamos, eso, vamos. Gracias al ángulo del coche, eso no se hace en cualquier coche. Las ruedas que giran prácticamente 90 grados. Es espectacular. Sí, sí. Yo necesito un pequeño descansito. ¿Qué más? Voy pensando en mañana y cuidado. Todavía queda mucho. Eso es. Una bastante interesante. Pues la verdad es que hemos tenido una sesión muy bonita, yo creo. Tenemos unos pequeños problemas al principio, pero bueno, no. No ha sido la peor sesión, ni mucho menos que no. Hemos tenido. Pocos incidentes, la verdad. Yo me esperaba más. Sí, yo también, ¿eh? Yo también. Y con, sí, la, sí. Con los 30 segundos hemos visto que los pilotos respetan mucho a sus oponentes. Eso es. Se apartan cuando vienen uno más rápido que él. Y bueno, la verdad que felicitar a los pilotos por ello. Sí. Muy bien por parte de todos, la verdad. Al final han marcado tiempos, creo que 18 pilotos. No me queda muy claro, ahora lo veremos cuando termine la exhibición de Drift y vayamos a empezar con las entrevistas. Pero bueno, decir que Dani Cruz con ese Toyota Celica se ha quedado líder de momento de la subida a la Braguía en esta sesión 1 y también en la categoría C3. Uy, Cristian Caride pasado el muro muy pegado. Ya mira qué bonita la cámara de Garen. Y bueno, pues en segunda posición de la general tenemos de momento a Hitor Álvarez con ese Clio Super 1600. Detrás están Ocet Bolaños ocupando la tercera plaza de esa categoría. Y estos dos últimos, junto a Corán Medina, los tres con Renault, los tres con coches de categoría C2, están pues ocupando ese podio de la categoría C2. Luego detrás tenemos a Emilio Guillén, Raúl Ochagavias y José Carlos García, que ocupan la primera, segunda y tercera posición de la C1A. Y por detrás, Endika Echevarría, Damián Fernández y Alexandre Iglesias, que ocupan las tres primeras plazas de la C1B. Además, cierran el top 10. Parece que se han puesto agrupados todos los pilotos, sí, para ocupar ese top 10 con los podios posibles. Increíble los drifters, que es que van rozando la valla, vamos. Sí, estoy viendo hoy. Para deleitar. Estoy viendo sobre todo a Garen muy, muy fino, ¿eh? Me está sorprendiendo, sí, sí, gratamente. Sí. Uy, mira qué ángulo llevaba ahí Caride. Muy bestia, ¿eh? Los dos muy bien, la verdad. Mira, Caride, bueno, increíble. Ha tocado, pero vamos, era precioso. Vale, dale, dale.
Bueno, pues como siempre, muchísimas gracias, Garen. Enhorabuena. Ahí estamos. Y ahí llega. Y ahí llega tu compañero Cristian Caride, que va a intentar. Ay, ay, ay. Bueno, pues ha llegado marcha atrás. Se quiere cargar las vallas del circuito. No lo ha salido 360, David. ¿Qué crees? Enhorabuena, Caride, muy bien los dos. Qué grande. Bueno, pues nos vamos a ir a ese podio, pero antes, mientras vamos al podio, vamos a pasarnos por las clasificaciones. Ahí las tenéis. En total hemos tenido 20 pilotos, finalmente. No sabría decirte. Sí, el sí, 20. Muchas gracias, Yosiki. 20 pilotos, no. Y bueno, pues ahí están las posiciones, como hemos dicho. Luego, detrás de los que hemos, de los 10 primeros, tenemos Adrián Martínez de C1B, David Hornillos de C1B, Luis Miguel Cayón de C1A, Nacer Caballero de C2, Nacho López de C1B, David Rieder de C1B también, Rafa Iglesias, Carlos Casanova, Alberto Ayala y, de momento, última posición para Iván Rodríguez. Igualmente, agradecer a todos los participantes que se hayan presentado. Solamente dos bajas y bueno, la verdad que muy, muy contento, ¿no?, con este, con esta participación de momento. Sí. Y bueno, pues agradecer a Sier, a Marcos y a Yosiki, que bueno, pues están aquí, y al igual que Garen y Caride, para dar un poquito más de. No, para dar un poquito más, no, para hacer esto posible. Así que muchísimas gracias, chicos. Y yo agradecerte a ti, Bale, que también tiene un trabajazo. Bueno. Ha sido difícil, pero aquí todo placer, como siempre. Grande, Asier. Ya me ha dicho Garen por aquí que ha habido complicaciones. Bueno, hemos tirado para adelante, es lo importante, y ya está. Otras veces saldrá mejor. Te quería comentar, bueno, os quería comentar, Bale, Marcos, ¿a quién queréis traer aparte del podio? ¿Quién nos ha parecido que ha hecho una actuación digna de acompañarnos hoy? Cor, qué tiro de gancho, me ha gustado. Es una buena pregunta, ¿eh? Era, pues, Emilio Guillén, ¿no? Eso es, Emilio Guillén. Pues yo... Bueno, ¿tenemos que decir uno o tenemos que decir varios? Bueno, vosotros decidís. Yo acato órdenes. No te pones en el rol de pelitos del todo, ¿eh? ¿Qué más? Bastante he tenido con organizar como para estar pendiente de quién destacaba y quién no, la verdad. Pues bueno, por mi parte, Carlos Casanova, que lleva mucho tiempo sin participar. Me gustaría también hablar con algunos otros pilotos, como por ejemplo Raúl Ochagavias o Pendica, por ejemplo, entre otros, o Nafez Caballero. Pero bueno, ya que tengo que elegir uno, Carlos Casanova, que hace mucho tiempo que no lo veíamos por aquí, y bueno, pues es un placer tenerlo de nuevo. Vale, muy bien. Pues en 10 segunditos te lo traigo. Ok. Bueno, pues aquí tenemos el podio. Vamos a aprovechar para agradecer rápidamente a los que han hecho posible todo esto. Bueno, vamos a empezar por los colaboradores de la subida a la Braguía: Almacenes Pola, en Celaya, Cantabria; la Asociación Deportiva Valles Pasiegos, también de Cantabria; BusEsport.es; Carrocerías Barquín, en Vega de Villafufre, Cantabria; Casa El Macho, que bueno, casaelmacho.com, recordemos, es de Sobaos, Pasiegos, si no recuerdo mal, que bueno, se ha hablado mucho ayer y la verdad que me ha creado cierta curiosidad, incluso después del directo se habló más todavía. Construcciones Aedo, que bueno, ahí tenéis el Facebook en... Si queréis hacer cualquier reforma, lo que sea, ahí la tenéis en descripción del evento, igual que todos los patrocinadores o colaboradores. Luego tenemos a Junta Vecinal de Villacarriedo y mármolespenagos.com. También hablar de los colaboradores de Zensac y de Cruising Racing, que son Astur Sim Race, bueno, pues conocido como ASR. Vamos a estar presentes con un copy suyo en la subida real en este fin de semana. Ahí estará Pedro Luis Alvarado, que por eso está tan ausente por aquí. También agradecer a Gesván, de Llangreo, Asturias; a Rallyon.es, de nuestro amigo Raúl Ochagavis, que corre justo en esta sesión; Rack Service, por los servidores;
que bueno, la verdad que hacen bastante bien su función. Y Rivera Joyas, de nuestro amigo andaluz, que bueno, pues ahí tenéis también el Facebook para poder acceder. Y también a los organizadores, a organizaciones de Rally Valles Pasiegos, que es el que organiza la subida real, a la Tula Sport por hacer esto, esta subida eSport, enlazarla con la subida real y con nuestro campeonato, y a todos los organizadores y colaboradores de CENSAC y Blushing Racing, que sin ellos este campeonato no hubiera crecido lo que ha crecido, al igual que a todos los pilotos. Dicho esto, yo creo que ya estamos... ya están todos, ¿no? Por aquí. ¿Marcos? Voy a ver. ¿Qué se parece? Está Carlos Casanova. Bueno, pues podemos empezar, si quieres, por los invitados. Tenemos... ¿Vale? ¿Empezamos por los invitados? Perfecto. Vale, pues empiezo yo por Carlos Casanova. Muy buenas. Muy buenas noches. Bueno, Carlos, que sepas que estamos en las entrevistas... hacemos final de carrera, estamos, o sea, te he invitado yo a que vengas. La verdad que se te echaba mucho en falta, y más porque, bueno, ya nos conocimos, no nos conocemos en persona, pero casualmente yo conozco a su hermano, bueno, el coche de su hermano, que compite aquí en Madrid, y pues nada, cogí un cariño a este piloto por eso, y bueno, pues coméntanos un poquito qué te ha pasado durante todo este tiempo y que... La temporada de rally, pues siempre coincidía con alguna carrera, con alguna de las vuestras, y dije, pues yo prefiero, estoy echando una mano a mi hermano y tengo que estar ahí con él, tío. Así es que ojalá pudiera participar mucho más, pero no puedo, no me da el tiempo. Y bueno, ¿qué te ha parecido esta experiencia? Que después de tanto tiempo supongo que habrá cambiado un poquito, aunque había habido mucho lío. Bien, no, sí, está bastante, la verdad que ha mejorado bastante todo. Todo más organizado, un poco como siempre, ahí somos muchos y al final organizar a todo el mundo pues es difícil, pero bueno, pues está bastante bien, sobre todo las subidas de ahora, las que he corrido pocas, pero me gustan mucho más las que estáis haciendo ahora. Bueno, pues se agradece por la parte que nos corresponde, y bueno, has tenido una sesión un poco complicada, pero mira, si aún así piensas que está mejor que... Es que también, es que antes también somos muchos, algunas, somos sí. Muchos, y para organizar a todo el mundo al final es un cacao. Es complicado, la verdad que sí. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por las palabras, Carlos. Espero verte en la siguiente. Sí, a ver si no coincide con algún rally o alguna subida por aquí por Madrid, aquí me tendrás. Ok, y si no, vale. Y si tu hermano está en alguna, ya sabes que me tienes que avisar y voy para allá yo a echar un vistazo. De momento, sino... este año se está dedicando más al tema de los rallies. Subidas ha hecho pocas, pero sí. Bueno, los rallies también me valen, ¿eh? No hay problema. Vale. Pues yo no te preocupes, que para el próximo te aviso. Ok. Bueno, pues pasamos al protagonista de Marcos. Dime. Marcos. Dime. Te pasamos a tu protagonista. ¿Quién? Tú has pedido que venga Emilio Guillén, ¿no? Ah, no, pero al final no lo han traído. Ah. No lo han traído. Solo hemos traído a uno, pero bueno, estamos a tiempo, ¿eh? Venga, pues dátelo. Venga, vamos a bajarnos aquí a Emilio. Hola, Emilio. Hola. Estamos en directo, ¿vale? Todo tuyo, Marcos. Buenas, Emilio. ¿Cómo se ha dado la subida? He visto que en casi todas las curvas ibas tirando de gancho y me ha gustado mucho tu subida. ¿Cuál es el objetivo? ¿Dar este espectáculo? ¿Hacer tiempo? Emilio. ¿Ahora? Ahora se te escucha. Ah, vale. Que quería hacer las dos cosas porque... Y todo el rato rápido no es muy divertido, pero ahí de lado también está guapo. Eso es genial. Lo importante es marcar tiempo y divertirte. Eso es. Hombre, a pesar de todo, has estado ahí de los primeros en esta sesión. Sí, sí. Quinto no está nada mal. No. Bueno, pues nada. Yo creo que es mi mejor carrera. Pues eso es, para la siguiente a mejorar muchísimo más, estar más arriba. Y no todas las sesiones tirar de gancho. Que si se puede bajar tiempo, mejor. Gracias. Pues espero que lo hayas pasado bien y nada, nos vemos en las siguientes carreras. Igualmente. Bueno, pues pasamos al tercer clasificado. Muchísimas gracias, Emilio, por estar aquí comentando eso. Bueno, pues estas preguntas que te acaba de hacer nuestro amigo Marcos.
Y bueno, pues ya tenemos el podio. Yosiki, que has hablado poquito, te dejo a Nucet Bolaños, segundo clasificado de C2 y tercero de la general. Nada, buenas a todos, felicitar a los tres ganadores. Y Nucet, cuéntanos qué tal la carrera, cómo te has visto. Hola, buenas noches de nuevo. ¿Qué tengo que decir de esta de la subida? Una subida bastante guapa. Y nada, que el tiempo no ha salido, no, ¿sabes? No, es la excusa de siempre, que en los entrenamientos pues hace un tiempo y en las oficiales pues da miedo y no sale. Pero nada, 2 segundos de más nada más, solo. Así que debe de estar contento. Nada, felicidades y no sé si alguien más te quiere preguntar algo. Yo por mi parte felicitarle por ese resultado, aunque bueno, no esté del todo contento, pero bueno, es un buen tiempo, lo va a pasar un poco mal con algunos C1A, pero y bueno, habrá muchos C2 que queden por detrás, así que bueno, habrá otra subida que seguro que puedas hacer mejor, no sé, yo creo que es un buen resultado y nada, espero que lo aproveches. Ah, seguro que sí, hombre, esto es, digo, me encanta participar y vengo a eso, simplemente a eso y a pasar el rato y divertirme. Y también pues agradecerte como uno de los que, bueno, pues revisan los skins, Nucet Bolaños es uno de ellos y pues ayuda a la organización con esto, así que bueno, pues muchísimas gracias por ello, Nucet. Nada, encantado, hombre. Bueno, pues pasamos al segundo clasificado. Que bueno, pues nuestro amigo Ander Garayar va a preguntar a nuestro amigo Aitor Álvarez que bueno, pues qué sensaciones, cómo valora este resultado y demás. Así que todo tuyo, Garen. Tenemos a Garen muteado, no nos oye. Ah, muteado de cascos. Sí. Me la ha jugado de mucho, yo creo, ¿no? Y Caride también. Bueno, pues mira, ya que está Farkas por aquí. A ver, me gusta ni poner en... Buena, Farkas. Dímelo. Bueno, pues tienes a Aitor Álvarez, segundo clasificado de la general y primero de C2. Bueno, pues está aquí con su Renault Clio Super 1600 en el segundo cajón. Bueno, sobre todo, primero de todo, antes de nada, darle la enhorabuena por esa posición. Y bueno, ya que yo antes competí en la categoría Super 1600, me gustaría que me dijese un poco cómo van esos coches aquí. Buenas, pues la verdad que bien, la verdad. Vengo del Super 5 GT Turbo y la verdad que esto es otro mundo. Sí, bueno, entonces has hecho el mismo recorrido que yo, hicimos lo mismo, GT Turbo y a Super 1600. Sí, sí, sí. Está un buen paso adelante. ¿Y qué? ¿Va mucho el corte o has podido aguantar bien las marchas? No, bien, la verdad que el cambio perfecto. Llegaba a sexta casi al corte, pero no llegaba a cortar en sexta. La verdad que bien, el coche bien, la verdad. ¿El tramo te ha gustado? Sí, el tramo muy bien, sí, también. Me fastidió un poco el cambio en las cunetas porque lo poco que había entrenado, lo había entrenado en el que salió de pruebas. Y buf, al meterme esas cunetas ahora, bueno, yo creo que como a todos, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido... Sobre todo yo este lo pude probar apenas de tarde unas pasadas. Pero bueno, muy contento, la verdad. Para lo que entrené y eso, buen resultado, creo yo. A ver los que vienen detrás, que vienen fuerte también y nada. Bien. Sí, muy bien. Siempre estar en el podio es algo especial. Y nada, como he dicho antes, muchas felicidades por esa posición. Gracias. Y a ti también, ¿no? Por la Copa Voz, ¿no? Sí, fue tu reñido, también lo pasé mal al principio. Yo quiero un youth de esos, Poco a poco. Tiempo al tiempo, sí. que en breve no, pero en un poquito de tiempo estará. Y supongo que ya para entonces igual tienes los cunos necesarios porque valdrá un dinero. Unos cunos. Pues habrá que esperar entonces. Y nada, enhorabuena antes de que se me olvide al resto del podio y al resto de participantes de hoy y los que vengan el fin de semana. Pues ahí queda ese mensaje. Yo creo que ellos te lo agradecerán muchísimo también. Así que nada, enhorabuena por el resultado, Aitor. Y vamos a pasar ya con Dani Cruz, ganador de este evento, Asier, con este Toyota Celica, líder de C3, líder de la general de momento.
Bueno, pues Dani, enhorabuena lo primero por tu primer puesto. Creo que lo poquito que he podido seguir la subida, ya que hemos estado muy, muy atareados en el backstage, creo que has tenido problemas con los líos al principio y has tenido una salida muy retrasada en la primera oficial. Cuéntanos un poco cómo ha ido tu jornada. Sí, bueno, antes que nada felicitar a mis compañeros de la sesión piloto, que la verdad que chapó. Felicitarte también a ti, Asier, por remontar el tema al final y la verdad que enhorabuena por eso. Y nada, el coche la verdad que iba bien la primera subida, iba haciendo yo creo que un buen tiempo, pero de repente no sé cómo se me deslizó de atrás y acabé en la montaña. Tuve unos daños súper fuertes y nada, subí ya para arriba, como no tenía cuno, pues ya pensé en no arriesgar mucho. Y la verdad que contento con el coche, lo que pasa es decepcionado con el tiempo, porque antes de entrar al servidor estamos entrenando todos los compañeros aquí de esta sesión y no bajaba del 25, era el tiempo que siempre hacía, pero como ya no quería arriesgar, pues subí más a divertirme y a pasarlo bien y no arriesgar para no romper el coche y perderlo. Sí, bueno, es entendible, habrá mucha gente que no lo sepa. Este piloto nos comenta que andaba muy justito de cunos y, claro, al tener un golpe en la primera subida, pues, como bien decía, preferiría asegurar. Sí. ¿Opiniones sobre el tramo? ¿Qué te ha parecido? Las cunetas creo que han dado mucha guerra, ¿no?, a todos los pilotos en esta primera sesión. Sí, al principio sí me estaba costando, pero yo al final las cunetas no creo que no son tampoco para tanto. Si las coges bien, no el coche no te bota mucho. Y el tramo, la verdad que felicidades a Wong por el tiempo y haber hecho el tramo. Felicidades también a la organización y antes que nada quería agradecer a mis patrocinadores, a DJ Uguay Hernández y Hércules Sport Center, los oficiales, y en mi equipo Lanzarote Racing. Y también a Oscar y Miki por ayudarme por el setup, porque como el coche es nuevo, estaba adaptándome también. Bueno, Dani, pues ahí queda esto. Quiero... Pues aquí Óscar, que hay dos. Óscar Vera. Ok. El otro es que está trabajando y no ha podido correr esta tampoco, me parece. Ok, es solo para esta. Era por curiosidad. Cuidado con ese piloto, que vendrá más adelante en otra sesión y viene rápido. Sí, no, yo como no compito, están en otra categoría los tres. Al menos para ganar unos cunitos y divertirme hasta que pase otra categoría, estoy tranquilo con este coche. Me gusta un montón. Bueno, pues nada, si alguien más le quiere hacer alguna pregunta, yo quería añadir, sí, que darle las gracias a Dani, ¿no?, por saber ver y reconocer nuestro esfuerzo, pero bueno, me ha dado las gracias solo a mí y no he sido yo solo. Hemos pasado un momento. No, a la organización también, en general. Sí, bueno, se entiende. Pero yo, por mi parte, también quería agradecer a Yoshiki. Bale está en la retransmisión, no se ha podido ayudar mucho, pero bueno, esta tarde hemos trabajado duro para estar listos para esta noche. A Garen, por supuesto, también. Y a Farkas, que han estado ahí apoyándome y echándome una mano. Y bueno, entre todos, yo creo que hemos conseguido sacar el evento un poquito para adelante, aunque al principio hemos tenido un poquito de dificultades. Bueno, son los gajes del oficio, como te suele decir. Es normal que pueda ocurrir estas cosas y bueno, yo creo que finalmente se han salvado bien los muebles. Creo que el evento ha ido para adelante y al final no he tenido que entrar yo. O sea que yo creo que lo habéis hecho bien. Bueno, y un saludo a Pelitos también, que nos ha metido en este marrón. Y no he estado mucho atento al chat, pero no lo he visto por el chat, ¿eh? Así que... Muy mal, Pelitos, muy mal. Bueno, también recordar... Quería hacer un inciso, perdona, Bale. También muchas gracias por todo el apoyo que estaba mirando en el chat. La verdad que muchas gracias, se lo agradezco de corazón. La verdad que buen apoyo tienes, He visto yo ahí muchos comentarios. Yo creo que eras el fan, o sea, el fan no. Quiero decir que era el que tenía más fans ahí o más personas empujándote. Eras tú y mira, al menos tan upado al podio, ¿no? Sí, me pone más nervioso, la verdad. Grande. Bueno, pues nada más. Si no tenéis nada más que añadir, chicos, hago el cierre.
lo tomo como el cierre. Lo dicho, las gracias que he dado antes no las quiero repetir para no alargar esto más, pero las tenéis ahí hace un poquito antes del podio, así que bueno, pues insisto, muchísimas gracias a todos ellos que han hecho esto posible. Y recordad que mañana tenemos 4 sesiones, empezamos a las 12 de la mañana con la sesión 2. Cuidado que alguien se está escuchando la retransmisión, Vale, y bueno, pues mañana tenemos una sesión en la que tendremos, la primera con la que abrimos, y es lo único que vamos a hablar ahora, una sesión de 15 pilotos de categoría C1B, 5 de C1A y 2 de categoría C2, así que va a estar ajustadita esa C1B y luego la C2 va a tener ahí más pilotos ahí metidos, igual que C1A, por lo que pueden cambiar mucho las posiciones. Estaré atentos a ese directo que empezamos a las 12. Y nada más, buenas noches, espero que lo hayáis disfrutado. Muchísimas gracias por todo el apoyo que habéis dado en esta retransmisión. Y nada más, a quien le guste el motor, mañana está invitado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.